Muy buenas amigos, bendiciones. Mirad, tenemos un nuevo setup. Hola, hola, hola. Son caracolas verdes. Bueno, veo que abrimos el directo y ya somos 14 nada más empezar. Está muy bien, chicos. Vamos a ver, tenemos el Bitcoin que está rompiendo los 19.000. Un momento que voy a abrir la pantalla. Precio Bitcoin. Mira, chicos, os comparto la pantalla. Y aquí lo tenemos. Gráfico de un minuto. En 19.046, 19.000, ha estado aquí por debajo de 19.000. Ha roto, ¿vale? Ha llegado a 19.000, o sea, 18.960, y ahí ha rebotado y ha recuperado el 19.000. Hoy las bolsas estaban cayendo. Han dicho los de la Fed que seguramente subirían los tipos al 5%, o sea, al 4% a finales de este año, pero bueno, que el año que viene siguen las subidas de tipos. Entonces la bolsa de Estados Unidos está bajando, en Europa hemos cotizado en verde, pero la cosa continúa tensa, chicos, la inflación continúa muy elevada, ya lo sabéis, y va a ser un problema, va a ser un problemón la puta inflación. Bendiciones a todos, nos dicen. Gracias, chicos. Pues yo, perdonadme por estos pelos de loco que acabo de salir de la ducha. Vamos a ver. Bendiciones, Oscar Crespo. Estaba haciendo otra cosa y veo que hay directo. Lo dejo para después del directo, jeje, un saludo. Bien, Juanma SS, con ese nombre SS, bendiciones. Tío, como no podía ser de otra forma, te tienes que unir al directo. Pues a ver qué va a pasar con el Bitcoin. Está muy interesante, chicos. La verdad es que a ver qué va a pasar. Si perdiese 19.000 sería una fiesta, tío, la verdad. Yo estaría muy contento, muy contento. Mira, mira, mira. Venga, 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 chicos. Vamos a ver si baja, que tiene muy buena pinta. Hoy podemos hacer un poco de trading en vivo. A ver cómo van mis monedas de arbitraje. Un baile en Twitch. Tenéis el Twitch más olvidado que el Nord Stream. Bendiciones, MMBA. Es que lo tuvimos como un casi medio año sin usarlo, tío. Es que tenemos muy poca gente en Twitch, tío. En casa sí que tengo tres pantallas y le quiero hacer más caso, tío. Pero aquí en Macedonia... Un 2,20 SNX Ethereum es el par que más da. Todos los días tiene arbitraje, tío. Del 2, del 3, del 4%. El otro día tenía del 8%. Deloxx se ha sumado al carro y ahora dice que Bitcoin se va a 12.000. Buah, tío. Ojalá se hunda, pero los 19 son fuertes. Muy contento, muy contento. ¿Por qué, David? ¿Qué pasa, tío? Si Deloxx dice que se va a 12.000, esto se va a 30.000, chicos. Yo ya compré el otro día un 5% de la cartera de Bitcoin. Y Deloxx es el contraindicador. Hay un refrán que dice, cuando el taxista te diga de comprar acciones, es el momento de vender. Pues aquí el taxista es Deloxx. Es que los taxistas en España escuchaban mucho Intereconomía. Antes ganaban mucho dinero un taxista, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 al mes. Antes de la crisis del 2008 vivían como señores, ¿vale? Ahora todavía viven bien, ¿eh? Pero... lo de los Ubers, los VTC y la crisis, pues ha minorado mucho sus ingresos. Pero se siguen sacando un jornal más que correcto. Pero en la época ganaban bastante pasta. Y como estaban todo el día en el coche, muchas veces coincidía con el horario de la bolsa, pues tenían como un hobby en ir mirando la bolsa. Ah, que me ha hecho gracia que dices, si vieras el 19.000 te pondrías muy contento, yo también. Sí, tío. La verdad es que llevamos semanas esperando... y se está haciendo de rogar, pero tiene pinta. Y no sé si habéis visto el nuevo setup, chicos. Ahora vendrá Silvia, que lo ha montado ella. Mirad. La putada son los cables y esto que se ven. Pero bueno, tenemos esto. ¡Hola, chicos! ¿Veis? Que son nuestras luces psicodélicas. Te recomendamos que enchufes el equipo. ¡Uy!
hijos, por Dios. Le falta el Stitch azul como el de Delox detrás, no, como Delox nada, acabo de empezar, Me has dejado arreglar eso, ya te vale. Me has dicho que preparase, pero no me has dicho nada de arreglar esto, tío, pero bueno. ¿El qué quieres arreglar? Eso, lo que estaba preparando. Bueno, tranqui. ¿Tenéis un zumbido de fondo? Sí, el zumbido es el aire acondicionado, tío. No, ahora, ahora, o sea, bueno, la calefacción. Ahora la paramos, que acabamos de salir de la ducha, chicos. Y haces que te... Y en 5 minutos hace mucho frío allí en Macedonia, chicos. Que pierda lo que quiera el BTC, pitas pitas, yo me salí hace tiempo del mercado. Bien, apodo de eslogan. Muy bien. Nosotros llevamos saliéndonos desde 50.000, ¿sabes? Pero bueno, hemos hecho muchos shorts. En el grupo de Cryptos VIP, me acuerdo, hace un mes y medio o dos, hicimos 25 shorts en un mes o así. Y 24, o sea, 21 los cerramos ganando. ¡Viva los shorts! Uno SS. O dos sin perder ni ganar y dos perdiendo, así, pero fueron unos ratios súper buenos. Ahora, recientemente hemos abierto tres, hemos ganado en dos y hemos perdido en uno. Sí, perdimos en uno, es verdad, salto en el stop en 19.450. Pero bueno, porque está un poco lateral y un poco engañoso el cabrón. Ahora cuando estés, nena, del frío, paras la... Leña, quiero la leña. Sí, ahora vamos a por leña. Hemos comprado leña, chicos, hoy... Y nos han traído unos troncos así que pesaban un huevo. Para pillarlos uno solo casi no podíamos moverlo. Lo hemos tenido... Bueno, yo llevaba antes unos cuantos, antes de que vinieras tú. Digo que es muy fuerte él. Pero la Silvia ya no podía con uno. Teníamos que hacerlo entre los dos. No. Tú no podías, ¿eh? No, lo has intentado. Pesaban más que yo. Ya te he dicho, pesa mucho. O sea, en serio, unos troncos, tío. Que... Tiene que venir un leñador. Y ahora tiene que venir un deserrador mañana o un leñador o lo que sea, como se llame. En verano, se han pasado todo el verano la gente viniendo aquí, que tenemos aquí abajo... Recolectando leña. Nosotros en septiembre los veíamos ahí todos preparando su leña. Todos cortando. Todos los días. Yo, y aquí coño, no es venden leña cortada. Te la tienes que cortar tú o contratar medio a un medio cortada. Tío. O sea, es como un árbol por la mitad. No, no, pero había trozos de árbol. Hoy había trozos así. Así. Y así todo el árbol entero, ¿sabes? Y así. Y mi chimenea es así, pequeñita, como una caja de zapatos. No. Lo que es el receptáculo. No, Gary, eso es lo que tú ves por la puerta, que está, hay una cosa así de hierro, pero si la abres es así. Pero con lo que hay de hierro las cosas no pasan, es la boca que tiene. Bueno, el receptáculo es un poco mayor. Si ya la leñadora debería vender y comprar más abajo o me mantengo. Shofukan, nosotros ya no nos sentimos capaces de dar ese consejo. Antes era muy fácil. Antes era muy fácil, en 50 fue muy fácil, en 40 fue muy fácil, en 30 se veía claramente la caída hasta 20.000. Pero ahora mismo, pues ya hay cierta probabilidad de que esté dibujando un techo, que este vaya a ser un suelo, perdón, que este suelo vaya a ser suelo para mucho tiempo. Hay un volumen muy alto, está rompiendo la tendencia bajista como hacia el lado, no hacia arriba, pero sí hacia el lado, en vez de hacia abajo, continuarla. Entonces, ahora mismo, pues ya no sé, estamos un 60-40 o un 70-30, pero ya no está nada claro. No hay una probabilidad mucho más clara de que vaya a caer que de que vaya a subir. No, y además de lo que va a caer, ¿hasta cuánto puede caer? Yo os diría una cosa, chicos. Poneros una línea mental en el 78% de Fibonacci, que viene siendo algo así como 17.800. Si de ahí pasa para abajo, vende porque te puedes ir a la mierda. Y literal. En España, como sigas así, vamos a tener que cortar árboles al final. Sí, así están así. Que yo le decía al tío, quiero madera. Y me dice, trees. Ah, do you mean árboles. The trees? Me dice, ¿quieres decir los árboles? Y yo digo, sí, árboles, sí, eso árboles, es. Árboles, ahora, no, quiero madera. Quiero puta madera, pero bueno, ¿sabes? El tío no lo entendía por madera, ¿sabes? Entonces le tuve que decir árboles. Yes, I want trees. ¿Sabes? El inglés de mi chico... Pero bueno, somos 50 ya, bien, minuto 11. Muy bien, chicos, voy a poner el chat para suscriptores. Wow, somos 4 en Twitch, muy bien.
¡Ure! Venga, va, que ya mismo podemos hacer binarias, gente. Animaros en Twitch. Un minuto de suscripción, ¿vale? Ya podéis hablar en el chat, chicos, pero hay que estar suscritos. Y un momentito que voy a arreglar esto y me marcho a secarme el pelo. ¿Qué vas a arreglar? Y vengo enseguida, así estoy con vosotros un rato, aunque no esté así preparada, pero vamos, vamos marchando. Muchos colorines, ¿no? Ponemos así que lo de atrás se quede de color, del mismo color. Bueno, pues voy a hacer una cosa, que voy a hacer que pues los lacitos ayer que pusimos que se aguanten solos en la pared y así pues no dan con la cama, ¿sabes lo que os quiero decir? Entonces vamos a hacer así como un graffiti súper chulo, lo vamos a enganchar a la pared y a la verga todos. Súper contento y súper bonito nuestro setup humilde macedonio. Estamos preparando un setup en España que están llegando cositas y bueno, está mi madre con el Lambert ahí quitando cosas. Y limpiando y tal, y bueno, el tema, sobre todo la electricidad, que es lo que más nos fastidiaba, tener lleno de cables siempre y todo eso, era bastante incómodo. Y aprovechando que tenemos dos cámaras, pues vamos a hacer doble plano, vamos a poner dos tipos de enfoque de primer plano, uno en el que se vea solo a Simón o la persona que esté sola, y otro que se nos vea a los dos y una pantalla gigante que tenemos detrás. A ver, el tema de ponerse, un poco setup, el tema de ponerse una estufa de leña en casa, poca broma, yo ahí lo pensaba, digo, más gente, tal y como claro, está. Claro, tenemos calefacción central por el suelo. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros en casa, tenemos calefacción central. No. Bueno, va por el suelo los hierros, entonces no. Da calor por el suelo. Ah, sí, sí. Entonces da calor toda la casa súper bien, está ya, nueva porque, la calefacción. Ya lo sé, no lo digo para nuestra casa, lo digo para la gente en general. Pero sí que antes de ponerte una calefacción central a día de hoy, está para pensarse ponerse mejor esto, ¿eh? Pero se ve que la leña ha subido, o sea, nosotros hemos comprado claro. 2 metros cúbicos, que en verdad hay un poco más de 2 metros cúbicos, o sea, fíjate la pila de leña. Claro, cariño, es que ya te he dicho cómo lo ponen en agua y saben exactamente los cúbicos que hay, o es que juegan al Tetris y los ponen exactamente. A ver, en mi país, la madera, tíos, va por kilos. Claro. O sea, 1 kilo de abeto a no sé cuánto, 1 kilo de la pino no sé qué, a no sé cuánto. Así voy yo a comprar al leñador. Y están cortados en taquitos pequeños ya, en taquitos quemables, no estos troncos aquí. Correcto, no, además vas con la carretilla y te coges tú los que quieres, está muy chulo. Y entonces vas a una pesa gigante que hay en el suelo, de estas como de camiones, y pones la carretilla encima. Entonces ellos saben cuánto pesan las carretillas, se lo restan al total. Y ya saben cuánto te has llevado en... Dice, yo tengo una de pellet y acabo de comprar 4 paredes de 77 sacos que me ha costado 2.500. ¡Uf! Y te da para todo el invierno. Decoraciones o para todo el año. Ya ves, vamos a hacer silla la interiorista. No, yo no tengo ni idea, lo estoy pasando fatal, gente, pero bueno. Todo sea por vosotros, por subir un poco el canal y que tengas como que sea más agradable de ver. Y te voy a que poner no gasoil, la comodidad, lo es todo. Pero yo bueno, he pensado, tío, a mí me gusta tener un fuego en casa. Con el conocimiento que tiene Simón, la capacidad de transmitir lo que tiene, de enseñar cosas que son complejas, con lo de moda que está ahora el tema de las criptos, del trading, coño, debería irnos de puta madre, que ya nos va de puta madre, pero quiero decir, en YouTube deberíamos ser organizados, deberíamos ser un poco el perfil que busca YouTube un poco también. No del todo, pero sí ayudar, ¿no? ¿Tú piensas que si tuviéramos a que este conocimiento pueda escuchar más gente? Si tuviéramos un canal grande, tendríamos tantos inversores interesados que habría que hacer un token, ¿sabes? ¿Qué dices? Bueno, chicos, que sepáis que ya hemos acabado, nos queda muy poquito. Tenemos una reunión mañana con los chicos para hacer cuentas y ver realmente en qué punto estamos, pero vamos. Te pregunto, para hacerme una idea, divido la capitalización entre el número de holders. Tengo sitios para encontrar esos datos. Te da el precio de la cripto, sino el número de ellas. No, si divides la capitalización entre el número de criptos, te dará el precio. Exactamente el precio, pero es que no tienes por qué hacerlo, ya te lo hace la máquina. Te modifica la cifra y no es exactamente el número de monedas por holder, cuestión de medidas. Te preguntaría, ¿es que es un método adecuado para tener una idea general de cuántas monedas comprar? No, MMBBA. Ese tipo de análisis para mí no es relevante y no, yo no lo utilizaría. Está el análisis on-chain, on-chain, que se llama, que es on-chain, que es ese tipo de cosas que yo no lo domino y que sí que sirve un poco para hacer una idea de fondo del mercado, pero como tal, para tomar una decisión de invertir sí o no, no. Y el que sirve, tú no lo estás planteando bien porque ya la capitalización no la tienes clara, dices que puede ser entre el número de holders y para nada, la capitalización es entre el número de monedas, exactamente, te tiene que cuadrar, ¿vale? Igual que en bolsa, la capitalización es dividido entre el número de acciones, te sale el precio por acción.
Si el precio sube un 10%, la capitalización sube un 10%. Si el precio baja un 20%, la capitalización baja un 20%, exactamente. Está muy bueno. ¿Vale? Mira, mis calcetines que no los encontraba. Uy. Con la que se viene a creer que eso, los 17.000 no son el suelo ni de coña. Y las bolsas van adelantadas. Lo que pasa... Los mercados financieros van adelantados. Que sí que es verdad, tíos, que esto no está parando. ¿Estás mirando si tenemos el micro correcto? Que a veces no. Lo que sí que pasa es que a estas alturas, después de haber subido tipos a Estados Unidos tantas veces y ya estar en recesión por este motivo, bueno, por este motivo y por varios, sigue estando la inflación súper alta, no baja, ¿ok? Entonces, es que, claro, pues eso nos sigue diciendo que van a seguir subiendo tipos. Entonces, no hay ningún tipo de Kit Kat para el mercado, pero esos son los mercados financieros, repito. Lo que pase aquí no le afecta a las empresas. Lo que pasa aquí a las empresas se la repampinfla. A lo mejor la junta está un poco quemada porque sus acciones están perdiendo valoración, pero le chupa un huevo a la claro. empresa directamente, la no la empresa afecta. Sigue con sus ventas y con sus ingresos. Y sus trabajadores y sus cosas. No tiene las nada bolsas que ver. Van antes. Vale, por eso las bolsas llevan desde enero cayendo. Entonces, ¿qué quiero decir, perdón, con esto, que ya me voy? Es que a los a las reservas, a los bancos centrales, que los inversores especuladores que les sobra dinero pierdan, les chupan huevo. Lo que les preocupa es que las familias puedan comer, que puedan trabajar, que puedan salir a gastar y que por ende la economía se esté hinchando y se vaya el círculo natural vaya a positivo, no a negativo, es decir, que la gente tenga trabajo, que salga a comer fuera, que salga a comprar ropa, que salga al cine, y todo eso hará que hará falta más gente trabajando en el cine, en las palomitas ya en vez de una habrá dos personas, en la tienda de ropa, y la gente que trabaja en la tienda de ropa podrá aportar más dinero en casa y el de las palomitas, y por ende podrán salir a cenar, podrán salir y así, así, así. Entonces, de momento, esto no está bajando, están en mínimos el paro en Estados Unidos, que es donde hay recesión. Claro, y la recesión ha empezado en Estados Unidos, pero las bolsas cayeron antes. Entonces, aquí perfectamente podemos tener recesión en Europa en el primer semestre, pero que en febrero o marzo la bolsa empieza a subir. Este año es imposible. Y al final el semestre sea alcista, ¿vale? El primer semestre del año que viene, ¿vale? Esto lo has cogido, entonces, has cogido lo que estaba sí, caliente, tío. Vaya, mételo en la nevera y pilla otro, mételo en el lado. Nosotros pensamos que... Aún no viene la recuperación, pero no descartamos ese escenario, porque ya Deluxe está diciendo que se va a 12.000, claro. Y Deluxe es el representante del que no tiene ni puta idea. Vamos, que ya somos 87, minuto 19, últimamente llegamos a 100 en todos los directos, bendiciones, chicos. Venga, una ronda de likes, que veo solo 16 likes y son muy pocos. A ver, tíos. Quiero 50 likes, chicos, vamos. De verdad, os tengo que decir una cosa, y es que... Ya sabéis que estoy preparando el vídeo de Deluxe y me he encontrado con varias cositas que creo que no voy a... O sea, ¿tú te acuerdas que recibimos un email ayer o antes de ayer de una empresa que tú me dijiste... ¡Hala, Silvia! No digas cuál, ¿eh? Que estoy haciendo todo esto para no decir cuál, que yo ya sé cómo se llama. De una empresa que hace así como cuentas... Sí, sí. Y hace cosas de trading, ¿te acuerdas? Y nos hicieron todo un speech de la hostia, sí. Y querían vernos el CEO y no sé qué. Bueno. Era como Bitget. Total. Que de repente es como una casa de brokers de estas de mierda que junta con un poquito de wallets o de criptos, pero básicamente se enfoca más cuentas fondeadas, copy trading, con acciones, ETFs, con lo que tú quieras, que todo es sintético, ¿eh? Todos son réplicas de mierda sintéticas, que es un broker que no está regulado y es basura tras basura. Pero, igual que me ha llegado a mí, y además por los grupos por los que estoy, se han pasado, se ha comentado, ¿eh? La atmósfera está calentita. Entonces, me da a mí que hay ahí un marketing subyacente metido, y básicamente, ya os lo digo, o sea, si yo, mirad cómo era la historia, si yo que soy youtuber, supuestamente, traigo a gente que me copie, o traigo a gente con un link de referido, mirad qué cosa. Cada una de las personas que entren, yo cobro. Eso es normal. Pues luego, la gente que entra gracias a mí,
cada vez que inviten a alguien con el link de referido, era un sistema, él cobra, pero yo también. Sistema de referidos multicapa. Multinivel. Multicapa ponía. Bueno, en vez de multinivel, correcto, para que no sonara súper feo y tal, multicapa. Entonces, a mí me da, tíos, no sé por qué, o sea, esta mañana he tenido un flashback y digo, ¿qué es el cambio de rumbo que quiere hacer Deluxe? Porque no para de decirlo de las cuentas fundadas, no para de decirlo de las cuentas fundadas. Me he pasado una vuelta por esa web de mierda, pero de mierda, y es una scam de libro. O sea, peor que Bitget. Ya os digo, o sea, es como Arvistar, que os dicen que tienes no sé cuánto, y sí, sí, claro, tú puedes seguir haciendo retiros. Lo que pasa que todo lo que se incentiva es traer a más gente, espera, que acumula... MMBA dice, no me refiero para saber cuánto tiene cada uno de los holders, es decir, números cortos, lo que tienen cada uno, etcétera. Vale, entonces sí que, a ver, viendo lo que tiene cada holder, tú puedes ver si una moneda es más de ballenas, entre comillas, o de pezqueñines, pero lo que no tiene sentido es, en base a eso, establecer un precio objetivo. ¿Qué vas a decir? Es que los holders deberían de tener no sé cuánto, los holders pueden bajar o subir, el precio puede bajar o subir. Es que es un poco difícil, pero sí que por holder puede bajar o subir. Si puedes ver a qué cantidad ha comprado el holder, cada holder... Vale. Eso sí que sería un poquito de referencia. Ahí no estás teniendo en cuenta el precio. El holder puede aumentar cuántas monedas tiene, pero el precio no está en esa ecuación y puede bajar. Es que, literal, ¿cuánto vale algo en el momento que una persona lo vende y otra lo compra? Eso es lo que vale en ese momento. Entonces, intentar calcular el precio de algo, básicamente es esto lo que pasa en un gráfico. Otra cosa es empresas. Que hay toda una escuela y toda una teoría y tal sobre el análisis fundamental, pero es que al final son resultados, balances, cuántas ventas, cuánto paga en dividendos en función de las acciones, de cuánto valen las acciones, etcétera, etcétera. Son variables que no se pueden sacar de estas cosas. Tienes un grado de libertad que se llama, que es que tienes dos incógnitas y solo una ecuación. Entonces, si le das un valor a X, la Y toma otro valor, ¿vale? Entonces, puedes sacar como un... Pero te falta una condicionante, tienes que decir, si el precio tal, claro, y los tal tanto, pues entonces tanto. Correcto. Si el precio tal... Te falta el... O sea, la respuesta es una si matriz. Si el 20% no de los holders venden en no sé cuánto, ahí puedes sacar algo. Dice, ¿puede valer el BTC 1000 en 2030? ¿1000 o 1 millón, Diego? 1 millón, me parece que le falta un punto. ¿Por poder? Chicos, sí, claro que puede. ¿Cómo puede valer 1000? Aceptemos las dos, ¿vale? Sí, puede estar pasado de moda, puede que haya otra cripto mejor, o puede que las criptos se vayan a la mierda. Chicos, voy a secarme el pelo y vengo. Vamos a repasar un poquito la actualidad poncil, ¿vale? Un poco la actualidad poncil, con Simón estáis con la actualidad económica y financiera. ¿Por qué digo eso? Que se derrumba el Bitcoin, vamos a ver. Uy. ¿Por qué digo esto? Y es que Deluxe ha estado avisando a la comunidad de que básicamente, pues, los... Eso dicho por él, que los youtubers cripto están muertos, que la comunidad ya no lo ve, que el nivel de visitas que tiene es ridículo y que le chupa la polla a los suscriptores, que le da totalmente igual los 3.000 euros que gana al mes de YouTube y que él eso ni lo mira, que le da absolutamente igual, ¿vale? Entonces, todo esto ha derivado todo a un mensaje de que, pues que va a cambiar, va a estar haciendo otras cosas, que no es el tema cripto algo que él vea que ahora va a ser interesante. Entonces, como no va a ser interesante y no le va a traer dinero ni visitas, pues básicamente que os comáis un torrao las 100.000 personas que habéis entrado el último año, porque no sé, el año pasado tenía 5.000 personas suscritas, ¿vale? O sea, le han entrado 95.000 personas. Tiene 130.000. Porque se llamaba Diario Cripto, ¿eh? Y porque hablaba de proyectos de cripto y de criptomonedas. Pero bueno, ahora resulta que no, que va a salirse de su zona de confort, que va a ser el próximo Jordi Will. Jordi Will, tiembla, que te voy a superar, decía. Entonces, está como haciendo un cambio de rumbo un poco extraño. Y ya, si de criptos no tenía ni puta idea, pero el chaval lleva pues a lo mejor 2 años con el tema, algo ha aprendido, ¿vale? Es verdad, alguna cosa, pero sigue siendo un inútil y no vale para nada, ni para ser rentable el mismo, mucho menos para enseñar a nadie nada. Chicos, pero lo que quiero decir con esto es con que no va a salir ahora. O sea, a ver, si ya en criptos decía que sabía algo, que es lo único que sabía, y mierda para ti, a ver con qué viene ahora. ¿Por qué dicen que Bitget es malo? Porque las comisiones son altísimas. Jamie, me están llegando pruebas. Porque todo pruebas. El mundo que entra en copy trading pierde, porque no está regulado. Que no, que la gente le hacen trampa a la gente. La gente me está enviando, de verdad, chicos, y quería hacer un llamamiento. Si alguno de vosotros... No, cariño, no hagas estos llamamientos. Oye, que voy a hacer un vídeo, coño, de Bitget y de la otra empresa. Entonces, llegan un montón de mails.
mails de... Bueno, tío, me han llegado un par de mails y dos o tres telegrams de personas que han sido engañadas en BitGet en algo en concreto. Y es algo jodido. Y es que tenían dinero en la cuenta, han querido retirarlo porque estaban copiando un estafador de estos y han habido retiros masivos. Dice, claro, yo igual que yo he retirado, había un montón de gente que de repente nos hemos marchado. Cuando la bajada... Entonces, ¿qué ha pasado? Dice que al marcharse antes de no sé cuánto tiempo, al querer retirar su dinero que tenía en el copy trade, le han querido cobrar una comisión de 500. Primero le han dicho de 600. Y él ha dicho, pero vamos a ver, si tengo $530, ¿cómo de 600? Le han dicho, ah, no, no, perdón, de 500. O sea, así, literal, no le contestan, se han quedado el dinero. Y él ahora está intentando reclamar a esa persona, y en la CNMV y en el Banco de España le está diciendo, pero tú eres tonto, te hemos avisado. Están en una lista de chiringuitos financieros, que quiere decir que están haciéndolo mal, están cometiendo algo que no se puede en el sector financiero, que es hacer lo que les dé la gana sin que nadie les vigile. Y eso viene a ser como arbitrar, es una pantalla que ellos os dicen que tú claro. tienes tanto, y es mentira. ¿Qué opinión tienen del exchange QuantFury? Nosotros no tenemos opinión buena de ningún exchange, ¿vale? Javier, porque lo siento. Son entidades no reguladas, estás poniendo tu dinero... No lo pongo al mismo nivel, ni mucho menos que BitGet, ¿eh? Pero habrá buenos y habrá malos. Lo malo es que si no están regulados, yo no nosotros me lo trago. Tenemos nuestro software, por ejemplo, de arbitraje, mira, ves Simón, que... ¿cuántos años llevas tú en el tema finanzas? ¿Y de aquí cuánto tenemos... te habrás salvado por no entrar en nada, mira, que no esté regulado? Tenemos Binance, KuCoin, HitBTC, Kraken y UPIT. Y no recomendamos ninguno. Yo no te voy a recomendar ninguno. Tú elige alguno de los cinco en base al criterio que tú definas. Aunque me digan que Binance ahora ya tiene abierto, yo solo he visto Bit2Me en el listado del... ¿Por qué hay estos? Porque son los más usados y los que era más fácil la compatibilidad informática. No, no, ¿y por qué? La ¿y por... interfaz o la interconexión, o como se llame. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es lo más común que suele tener la gente. La gente suele tener billeteras ahí, en Kraken, en Binance, en HitBTC, en estos lugares. Entonces, este software es específicamente para gente que tenga desperdigadas carteras por ahí con picos sueltos. Pero yo a mis clientes... Y el software os lo junta. Por ejemplo, el domingo tenemos una reunión con un chico que nos ha dicho, pues yo tengo un capital de tanto y quiero invertirlo y quiero que me aconsejéis no sé qué y tal. Nosotros nunca le vamos a decir, pon dinero en criptos. No. En la vida. Aunque tengamos un grupo de criptos. No, el grupo de criptos es para gente que ya tiene criptos. O que quiere criptos y se ha que estado... Ya ha tomado esa decisión. O que quería criptos y se ha estado esperando, que hay mucha gente que desde Arbistar salió de Arbistar y se esperó. Y ha visto subir el mercado, pegarse una hostia tremenda. Entonces, gente arruinarse. ¿Tú pondrías dinero en criptos? No. No. Entonces, si a ti te hace ilusión, lo pues que es yo, el lo, 5%. Lo que yo pueda tener, correcto, es eso. En criptos es el 5% como máximo. Si a ti te hace ilusión y tú eres un fan de Bitcoin... Yo tengo algo de pasta aquí, pero muy poco. Y voy poniendo a veces y recargando o quitando... Porque Simone hace esto con vosotros y os enseña cosas. Si no, de verdad, chicos, es que ni de coña. Mira, yo porque me ha salido la oportunidad de comercializar esto del arbitraje. Coinbase no os gusta, solo compro Bitcoin y meto a Ledger, dice CryptoBee. Como Arbistar triunfó mucho con el tema del arbitraje y de que es ganancia segura y que no se puede perder, que no es cierto, porque como has de tener una cripto, estás expuesto al riesgo. ¿Os acordáis que yo os dije, si yo encuentro una herramienta que haga arbitraje, que es muy común, o sea, lo raro es que no hubiera 7000 cosas de estas? Arbitraje automático, podéis poner aquí, mira, aquí no, perdón. Porque como hay precios distintos en mira, todos mira los exchanges... Mira cómo parpadea, es súper guay, tío, en tiempo real va cambiando. Mira, rompe la sí. Vale, entonces aquí en automático puedo programar una regla automática, mira. Yo cuando lo de Arbistar os dije, chicos, esto es una estafa, os lo aseguro, pero ya, porque ¿de qué tú le das el dinero a un tío que te dice que siempre ganas y un porcentaje seguro? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo puedo asegurarte que... podemos hacer, y no asegurarte tampoco, porque puede ser que no puedas cerrar, no se cierren, a veces tarda mucho en cerrarse un arbitraje, o sea, cierra una parte y la otra, ¿no? Entonces asegurar, pero yo sí que lo que te puedo decir es que al cabo de un año vamos a hacer que tú tengas más unidades. ¿Por qué? Porque sí, pero ¿puede ser que estas unidades al cabo de un año valgan la mitad? Sí. Pero bueno, si conseguimos hacer eso más... Eso parece un poco estafita. No, porque el dinero no lo metes aquí. El dinero estafita está es Arbistar. Que les dabas el dinero a esa peña y te decían, mira, seguro que ganas. Esto no. El dinero está en tu exchange. En tus wallets. Y tú, ahí queda. Con las claves API autorizas que no se pueda retirar las criptos, ni dinero, ni nada. No se pueden hacer retiros ni transferencias. Que solo se pueden hacer operaciones. Y solo se pueden hacer operaciones. Entonces, esto lo único que permite... Internas tuyas. Es que desde aquí, cuando tú le des aquí...
Esto es, yo lanzo una operación en KuCoin. Va con API Keys, que es la manera más segura de trabajar, tío, vale, en cripto. Y va con API Keys, o sea, tus criptos las conservas tú en el exchange que tú has elegido, ¿vale? Entonces, o donde tú ya tengas el esto, dinero. Esto lo único que hace es identificar diferencias de precio en uno más barato y en otro más caro. Y cruzarlo a la vez. Lanzar las órdenes. Pues si, pero, si Bitcoin en Kraken está más barato y en HitBTC está más caro, pues te manda una orden y te dice tú, compra en HitBTC y lánzala en Kraken. Mira, encerradas que yo tengo aquí, tengo algunas que pone closed, ¿ves? Esta pone error. Eso es que no se acabó de decir bien. Eso es que al igual me quedó una de las dos órdenes sin cruzarse o hubo algún problema. No, o que Simón le da antes de que ese esté generando. Las cierro yo a mano. ¿Vale? Voy al exchange porque aquí no se puede cancelar una orden. Para eso tienes que ir al exchange ya, en ese caso sí, pero para lanzarlas y automatizar el bot, que es lo que más interesa, para no tengas que estar mirando siempre. ¿Vale? Entonces, esto vale 200 euros al año, chicos. Es una licencia de uso del software, ¿vale? Y se vende como un producto de tecnología, que es lo que es. No es un producto de inversión. Ni financiero ni nada. Simplemente es una herramienta. Para que tú tengas un poco ordenada tu cartera de criptos, que tengas todas las wallets en un mismo lugar, por lo es menos. Es como un robot de trading. Muestra tus profits. El tema Machines World es que creamos... Yo no vendo profits. Creamos el grupo en abril. O sea, nosotros nunca vamos a mostrar un profit y en base a eso... Sí que es verdad que podría, porque Simón este año ha triunfado. Pero no vendemos un servicio. Ha triunfado. O sea, ha hecho arbitrajes que ha sacado un 30% porque él, además de comprar las monedas que ve bien para sacar arbitraje, las ve cuando rompen una figura, cuando rompen un nivel o cuando no sé qué. Y aprovechamos para también que suban las monedas mientras las tenemos y hacemos arbitraje. Si además sube, es exponencial tú lo que ganamos. Tienes aquí tú para hacer el arbitraje que tú quieras. Pero aquí ya, si esto lo digo 5 minutos cada 2 horas. Vamos recomendando, tío, algunas monedas y tal, pero en nuestro portafolio ha estado el 90% en liquidez el último mes y medio. Shorts hemos hecho. Y hemos hecho shorts. Y cuando ha estado lateral, hemos hecho arbitraje. En el momento que más criptos hemos tenido este año ha sido 5% Bitcoin, 5% Ethereum y 5% 3 monedas distintas, en total el 25%. Y yo no vendo esto como si fuera Arvistar, ni mucho menos. Estoy diciendo que esto yo lo empecé a buscar cuando Arvistar. Y el 75% y os dije, tranquilos, en USDT. Que hasta que cuando yo encuentre algo que sea fiable en criptomonedas y que sea algo razonable que yo pueda ver y probar, y esto no tienes que poner el dinero ni nada. Es una herramienta no para ganar dinero, sino para que tú tengas tu cartera y tu portafolio ordenado y sobre todo para mientras tienes esto, que tienes varias wallets en distintos exchanges, te va avisando de oportunidades de añadir coins a tu portafolio. Entonces, aquí no pones dinero, ni puedes retirar, ni nada. Es como de que nada. En todos los productos financieros se ve todo muy bonito y te incita a pagar por cierta herramienta, pero ahora la verdad no es como parecía, pero bueno. Nosotros no estamos incitando a nadie. Yo podría decir, el arbitraje es seguro, que no puedes perder. Este Machines World, que es la primera vez que te veo por aquí, bendiciones. Creo que no sigues sin escuchar, porque llevo desde hace 10 minutos explicándotelo. No es una herramienta financiera. Es una herramienta en la cual se utiliza primero de todo para organizar tu portafolio. Y aquí ves, ahora la primera vez en primavera pusimos 200, ahora he puesto 337 pavos. Y yo lo estoy probando y estoy aprendiendo, y así os lo digo. Y aquí no se pone dinero, aquí no se puede hacer aumentar no sé qué. No, tú tienes aquí tus API Keys en función de tus wallets que tú hayas abierto antes o después, o lo que tú quieras en tu vida, en tu exchange que tú quieras, y si quieres aprovechar los arbitrajes y tal, pues ahí tienes la plataforma. Nosotros os damos el curso de trading, os damos los apuntes y os damos el curso, si pagáis para todo el año, el curso de banquero, que además os prepara para sacar una profesión, que ahora es obligatorio tener un carnet para trabajar en banca. Con todo el buen rollo os damos el software, os regalamos un curso de trading y os metemos en el grupo. Un curso de banquero que antes lo vendíamos por 1.000 euros hace 2 años y hace un año. Que Simón, este año, yo tampoco quiero rayarte, pero si miramos todas las órdenes que quedan grabadas ahí, que no se pueden borrar, y ahí quedan todas las que los chicos han ido viendo. Pues a lo mejor Simón ha sacado, no lo sé, no, pero digo, una sí, burrada, ¿vale? A lo mejor hemos perdido, es que no es el objetivo, a nadie le vendemos. No es eso, por eso mismo. Entonces, el grupo es para sacar provecho, para Simón, como os da el curso cuando de trading, monedas que como os da el curso de trading, os dice, chicos, acaba de romper un hombro cabeza a hombro en esta shitcoin, mirad, como está aquí y aquí y está invertido, eso quiere decir un cambio de tendencia. Aprovechamos para darle mucho contenido
y sobre todo mucho aprendizaje en prácticas, porque pero la teoría ya la tienen. Un día enviamos una señal que es una banderilla en gráfico de 5 minutos o gráfico de una hora y ponemos, está haciendo esta banderilla el Bitcoin y ya está, y es simplemente para que la gente aprenda. Y luego, que yo no es como todo el mundo, no sé qué coño dices, pero yo soy... Entonces, tranquilo que yo ya me cuido de respetar mi licencia y de no hacer ninguna cosa de las que no se deban. Y recomendar temas de inversiones o productos, como dices, financieros. Eso está... Hacer o no, 0,01 que yo compro los 21 millones. Pero, Carlos, que puede pasar, ¿eh? O sea, antes decías, en el próximo halving llegará a 80.000. Este puede ser el primer halving de la historia en que el Bitcoin no supere los máximos anteriores. ¿Vale? Porque solo ha pasado dos veces, ¿no? O sea, siempre, desde que se creó el Bitcoin en 2008, hemos estado inyectando dinero. Desde el 99 llevamos inyectando dinero sin parar. Es que ahora ha cambiado radicalmente la tesitura. Y la cantidad de dinero se ha multiplicado por 10. Y ahora, en cambio, estamos reduciendo la cantidad de dinero, subiendo los tipos disparados, con la inflación disparada. Entonces, como se mantenga este escenario para el 2024, no tendríamos por qué... Chicos, nosotros no hay ningún hate con el Bitcoin. Nosotros, cuando el Bitcoin estaba... Vamos a ver, que nosotros somos asesores financieros y yo no tengo sentimientos hacia ningún activo. Esto que te chupa el ramo. Ahora yo quiero ganar dinero. En 2009, en 2010, con el IBEX. Y el IBEX, mirad, chicos, el IBEX es... Escucha, que nosotros, cuando el Bitcoin estaba en 19.000 subiendo... Y rompió los 19.000, nosotros compramos el long, hicimos una fiesta en el canal y estuvimos haciendo directos de 24 horas simón tradeando sin parar. Haciendo longs y haciendo entre longs y haciendo longs. Y 50.000, que sí. Fueron unas fiestas, si tío, en esa época. En el canal hay un montón de que además en esa época no nos iba tan bien para nada. O sea, nuestra vida era súper humilde, tíos. Y me acuerdo que Simón subió la cuenta de 300 euros a 7.000, luego la bajó. Mirad, ¿veis? El fue IBEX, una locura, el tíos. IBEX desde el 2006 al 2008, al principio era alcista a largo plazo y tenía sus subidas como el 2000, sus crisis como reventó las tecnológicas, su subida, su crisis, pero... ¿Qué ha pasado? A partir del año 2008 aquí hay una bajada que la gente lleva en negativo. Alguien que entró en el IBEX hace 16 años sigue perdiendo hoy, ¿vale? Perdiendo un 50%, tío, en 16 años. Porque normalmente cada 10 años el ciclo era positivo a 10 años vista. ¿Y entonces qué te decían en el banco? Y en el tranquilo. Banco te decían, tranquilo, que la bolsa, desde que existe la desde bolsa, que de existe, España, no te preocupes, siempre a 10 acaba años subiendo. Está positivo. Como ese decir, era el mantra. El próximo halving, pero que esto no es lo que dicen del S&P, ¿eh? Vale. Yo ahora me viene gente y me dice, bueno, a mí me han dicho que el S&P sigue a 10 años. Es lo que más sube. A 10 años es lo que sube siempre, ¿no? Y yo digo, es que eso que es te lo ha dicho. Es lo que ha pasado hasta ahora. Y me dice, no, me lo ha dicho el del banco, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y digo, bueno, sí, es lo que ha pasado hasta ahora. Pero no es que eso no sea así. Futuro. Además, no, hemos visto el S&P durante 14, 15 y 16 años, que gente que ha entrado en un momento en concreto estar en pérdidas durante 15 años. No, nunca más de 10 años. Mira, ponlo el S&P. Ponlo. Ahora voy. Ponlo que lo vemos. El que entró en el año 95 hasta el año 2009. No, 2015. Mira, ponlo. 2016 contamos el otro día. No, hombre, no, si en 2008 hizo máximos históricos, no puede ser. Mira, pon. Tú dices el Nasdaq, cariño. Ah, es verdad, puede ser. Por los meses. Mira, ves, aquí entró uno en el 99, bueno, sí, estuvo casi 10 años perdiendo. Claro. Hasta el 2000, pero a los 10 años da positivo, eso que yo te digo. Sí, pero veis, bueno, da una mierda, 2013, con la inflación y tal, mira, claro. Alguien que entró en el S&P en 2000... En el año 2000... En el año 2000, en el pico... Nos han contactado, que entraron aquí y se han comido toda esta bajada con todo el dinero que tenían. Y han salido por miedo. Entonces, no todo siempre sube ni siempre es un buen momento para entrar hoy, ¿no? Eso ni las pautas siempre se mantienen realmente... Mira, rompe, Titi, nos vamos a la verga. Vamos, píntate unas líneas ahí, Simón, aquí. El mínimo. A ver que vayan para allí. El valor de la acción solo puede llegar a cero. No se vuelve más negativo. No. No crece negativamente. Imagínate que los accionistas tienen que pagar más dinero aún. No, hombre, no. Eso está bien, que hagáis esa lógica, pues el activo llega a un momento que tiene un máximo a bajar. Llega un momento que no puede bajar más. El Bitcoin llegará a un momento que hasta cero podrá bajar más, ¿no? Entonces sí que hay un momento que a lo mejor os digo, ahora a lo mejor para lo que te queda de pérdidas, a lo que te pueda quedar a ganar, que cuando explote puede explotar mucho, a lo mejor sí que es buen trade a largo plazo.
pero no es ahora, yo no creo ahora, ¿eh? Yo lo veo, yo veo este precio, tíos, de verdad, como un precio medio, medio alto de los próximos año y medio, ¿eh? Dice, yo compré en 3,5 y el Ethereum en 90. Pero un Bitcoin siempre valdrá un Bitcoin, sí. 40 y 63. Ahora estoy volviendo a acumular todo lo que tengo gracias al Bitcoin. Pues muy bien, tío, pues muy bien. Pues acumula. Bendiciones, tío. Has tenido relativamente suerte ya. No sé si has visto. 200.000 euros en 2016. Y perdí 100k en la estafa del Forex apalancado. Vaya, pero sigues teniendo. Espera. ¿Qué Forex apalancado? Sigues teniendo 100 BTCs, porque ahora ya no son 200.000. ¿En qué año? ¿En 2016? 100 BTCs, ahora es un montón de pasta, ¿sabes? ¿En qué estafa de Forex apalancado? ¿En las opciones? ¿O es que estabas haciendo divisas con mucho apalancamiento? Y en este canal siempre cabe la posibilidad de que bien llegue a cero, jaja, claro, Solbra, es que si tú piensas que no, eres tonto, tío. A ver, cariño, piensas que en el año te prometo que todas las cosas en el mundo seguirán usando Bitcoin, todo puede quebrar, no, todo quiebra. Todas las cosas están hechas para que un día quiebre. Ahora mismo no hay ninguna divisa. Ese es el fin de todo. Ninguna moneda, tú que quieres tanto llamarle al Bitcoin moneda, no hay ninguna el moneda. El dólar un día quebrará que y se exterminará. Más de 200 años de antigüedad, ¿vale? Las monedas, los imperios caen. Hubo el Imperio Romano, los griegos. Imagínate las empresas. O esta mierda que no sirve para nada. Los sumerios, los persas. Ha habido un montón de civilizaciones, pero todas caen. Que sí, que los chinos llevan 5.000 años señales. De civilización. Wow. Pero bueno. Qué quemadas, tío. Así se quemaron un montón de cuentas. No es ninguna burlada. Por eso en Europa lo prohibieron esto del apalancamiento tocho, las opciones binarias, porque como a ti le pasó, y le pasó a muchos políticos. Lehman Brothers no podía quebrar, Grecia no podía quebrar, es más potente Lehman Brothers, era más potente. Joder, que alguien le diga, o sea, vamos a tirar 30 años atrás y dile, Lehman Brothers va a quebrar a alguien de Estados Unidos que trabaje en la bolsa, te va a decir, esta chavala está chalada. El Bitcoin no es que quiebre, es que valga cero porque la gente no lo quiera. Que no cero, un euro, dos euros, tres euros. Y que solo haya 21 millones de un friki ahí en puto Bitcoin porque se pase de moda totalmente. Puede pasar. Puede pasar. No, y yo tengo la sensación que ahora va a haber más apreciación al dinero. Hasta ahora sobraba mucha pasta en el mundo y lo siento, en el sentido de que pues la prueba está en las criptos, mirad qué cantidad. El petróleo no se podía ir a menos cero y yo como economista sigo sin poder explicar cómo no se podemos, no. O sea, que los futuros estén en negativo, tíos, eso no tiene puto sentido. Ningún puto jamás sentido. Lo hemos visto ni escuchado que eso podía haber pasado nunca, porque no se puede explicar ni siquiera, porque no tiene sentido a nivel teórico. ¿Cómo un tío te va a dar un barril de petróleo y te va a dar dinero encima? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero ningún puto sentido. Ningún sentido. Entonces metemos corto con Take Profit. No, hombre, no. Ya os he dicho. Gente que tengáis Bitcoin, que me digáis esto. ¿Es buen momento para vender ahora y comprar más abajo? No lo sé. Ahora estamos en una situación no tan cómoda como para decir seguro, tal, como cuando estaba en 60, o en 50, o en 40, o incluso en 30, cuando rompió el FIBO, que poníamos la mano en el fuego. Ahora bien, lo mismo que yo tenía claro cuando decía, aquí va a romper, si rompe esto se va a la mierda, lo tenía claro, porque había unos niveles, chicos, mirad, está las pautas, en 19.000 clavado, mira, por debajo. Si rompe el 17.800, tíos, nos podemos ir a 4.000. Nos podemos ir a 4.400, no sería descabellado. Entonces, vamos a pintar una línea aquí. Lo único que pasa en todo esto es que Delox ha dicho que vamos para abajo. Hoy nos forramos, y que las criptos ya van a desaparecer y hasta de aquí 2 años él no quiere hablar de criptos porque es una mierda. Entonces, eso, esto a mí me dice algo, tíos, porque él es un tío que se mueve por el FOMO, por el... Es el típico, no sé, es un tío, o sea, es un youtuber que es seguidor de youtubers, pero fan de youtubers. Entonces se deja influir por todo este sentimiento y esta sensación del feeling este de que a se te mete en el cuerpo. ¿Qué burradas, Dios santo? ¿Por qué 4.000 es una burrada, Solbra? 4.000 es una burrada y 15.000, ¿no? ¿O en qué punto es una burrada? Ah, 67.000 no lo es, ¿eh? 67.000, eso está súper bien. O 100.000 que decíais todos que iba a ir. Los mercados... Pero a un precio que ya ha estado, eso es una burrada. Los mercados okay. Sobre reaccionan, igual que al alza como a la baja. Entonces, aunque el precio razonable del Bitcoin podamos estar de acuerdo
acuerdo que sea mayor a 5.000, que no digo que yo esté de acuerdo, digo pudiéramos estar de acuerdo. No sé qué, porque no sé en qué momento algo de que el Bitcoin valga. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Asumiendo que valga 10.000 o 14.000 o 22.000. ¡Litos! ¡Bendiciones! Puede pasarse por el 5.000. Es algo que puede pasar. Yo no creo que llegue. ¡Ya ha pasado! Pero ¿por qué no puede volver a pasar? Y varias ocasiones. Ahora mismo lo que puede pasar es que haga suelo aquí ya y empiece a subir. Ese es un escenario. Y el otro es que pueda seguir bajando hasta 4.000 o 5.000. Ahora mismo las dos cosas son probables. Yo sigo diciendo más de 1.000.000. Pues ¿quién dice tontería? Solo la tío. Ya ves tú. Yo estoy diciendo que baje un 75%, que ya acaba de bajar un 70% desde los máximos. ¡Qué fuerte, chicos! Aún nos contacta gente de vez en cuando por otros temas y tal, que luego nos dice, yo os conocí por primera vez cuando el Santi Fuentes y Arvistar. ¡Qué fuerte! Que os le dabais caña ahí, ¿qué tal? Sí. Y bueno, acaba la conversación y dice, pues yo perdí no sé cuántos bitcoins. Digo, hostia, tío, si encima lo viste, me viste. Claro, lo vería después. Mucha gente lo vio después, tíos. Pero sí que, mira, aún, ¿qué ha pasado? Yo qué sé, un año y medio a lo mejor, desde que ya quebró. Viva Green Capital, basta ya de cultivos de guerrilla, viva bendición. Julio. Que a mí me decía mi dogma, ¿qué dices? Yo tengo las cosas súper claras, yo tengo un pensamiento muy libre, tío. A mí el dogma me la suda, tío. No tienes ni idea. Si no, estaría aquí en Macedonia plantando marihuana, ¿sabes? ¿El qué? Sí, sí, ¿qué? Si hubiera qué. Si tuviera un dogma y... A ver, de Fucky for bendiciones. Estamos en short, la verdad. Pero vamos, que porque está tanteando el 19.000, parece que quiere romperlo para abajo. Y está un poco agotada esa zona. Pues estaba demasiado lateral. O sea, a sí, un nivel. Acabo de cerrar un trade que tenía asqueroso. No lo habéis visto, pero lo he cerrado ganando 100 pavos. O sea, ni multiplicado por 100 tenía ningún tipo de emoción. O sea, ninguno, Dios, lo prometo. Los futuros del petróleo se fueron a negativo porque no es solo la materia prima, también influye el... Que ya, Marce, ya lo sé. Claro. Yo sé explicarlo, pero a nivel financiero, no a nivel físico. Mira, Silvia. No a nivel físico, que es un producto, sino a nivel financiero, el producto, que el producto se ponga en negativo es una puta fumada. Venga, este solo... Pues yo entiendo, porque hemos estudiado ADE algo, y Simón es profesor, era profesor de universidad, pues entiendo el tema del almacenaje y que puede ser que cuando ya has copado el último barril que te cabe tal, las cuentas están perfectas, pero cuando tienes que poner otro barril más, como ya tienes que alquilar otra pedazo de sala, no sé qué, las cuentas de repente hacen catapum y se van para abajo. Entonces, prefería no pujar, incluso tirarlo para abajo y dejar, por el tema del almacenamiento, pues es carísimo, sí. Y ahora mirad cómo estamos. O sea, estábamos hace un año y medio con el barril de petróleo negativo en los futuros y resulta que ahora estamos pegándonos puñetazos por todo el mundo, que vamos, que va a haber una guerra mundial, que ya la está viendo, por la mierda del petróleo. Flipa, sí, como ¿sabes? Rompa 18.500, se va a 18.000. Mira, chicos, atención, que lo tenemos. ¡Uy! ¡Cachondo, que cachondo! ¡Viene! ¡Que viene! Mira, va a romper el mínimo. No, vamos. A ver, aquí, ¿hasta dónde ha bajado? Hasta 18.800. Bueno, ya sería una triunfada. Eso fue el otro día. Vale. Qué guay. Mira. Buah. Está perfecto, cariño. Venga, pita. ¡Uno! ¡Se viene! Es que me tengo que ir a peinar, tíos. ¿Qué día se podía visitar la fábrica de Macedonia? Pues entre el 17 de noviembre... Aitor, cuando quieras, mírate los vuelos. Y el 30 de noviembre. Y me dices, Silvia, me salen no, los como vuelos... Quiera, no, me... que ya con el otro tío tenemos que venir expresamente, que no nos toca. No es verdad, él preguntó esta fecha y esta y dijimos, sí, vamos a estar del 1 al 15 en Varna y luego nos volvemos. Bueno, pero no así fue la conversación. Es cuando nos vaya bien a nosotros. Entonces, mírate vuelos, a ver, los próximos meses, si te importa el dinero, y mira a ver cuánto te salen un poco más económicos, porque sí que es verdad que hay veces que salen carísimos, pero carísimos es por 3 o por 4 lo que mira, te pasa. ¡Mira! ¡Que viene el 8! En enero estaremos casi todo el mes aquí. Sí, diciembre poquito y noviembre medio mes. La segunda quincena de noviembre. En enero estaremos aquí a full. La segunda, sería guay que vinierais la segunda quincena, porque van a venir chicos y así, pues a lo mejor alguno coincidís y todo y os conocéis, sería guay. Estamos aquí como yo en quisiera el gráfico de un minuto. Aquí siempre. Si no, no tiene emoción. Si no, tiene emoción, tío. Pero qué aburrimiento. Mira, somos 117 ya. ¡Bendiciones, gente guapa! A ver, que voy a fumar. Pues está Simón ahí dándole. Ojo al vacío de liquidez, cariño. Dándole al Bitcoin, dándole al short, gente.
y teníamos muchas ganas de veros. Ya, que vino a secarme el pelo ahora voy. Sí, que no hemos podido hacer directo al mediodía ni ayer tampoco, es que estamos con los esquejes, tío. Chicos, he visto que hay un youtuber que, porque he visto un clip, que tiene dos pantallas y puede compartir las dos pantallas a la vez. Nosotros podemos también. Sí, lo vi en el Streamlabs. No, y si no lo me hemos hecho, ¿no te acuerdas? Hace tiempo yo tenía una imagen y no me acordaba. La otra pantalla y las dos pantallas. Y no me acordaba. Entonces, está bien para cuando Simón está así jonqueando con el short, y para el Twitch y tal, y poder compartir las dos pantallas con vosotros y poder ser así pero como más. Pero eso en casa ya, cariño. Pues tenemos las dos aquí, separadas. Dios, cariño, aquí. El día que os vaya bien, claro. Sí, Aitor. Lo guay sería del día 16 de noviembre al día 30, más o menos, por ahí, que vengas algunos días, sería guay. Y luego en diciembre tenemos que ver porque ya teníamos, bueno, estaba bien porque de media teníamos, podíamos venir dos semanas cada. Sí, entonces en diciembre. Pero mi idea es venir menos en diciembre y venir más en enero, pero bueno. Sí, en diciembre lo que queremos hacer es venir las dos primeras semanas y irnos el día 15 para Barcelona y quedarnos todas las Navidades. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nosotros en España celebramos las Navidades, son festivos, la familia se junta, etcétera, ya sabéis, y tal. Y aquí se celebran las Navidades el a partir 5 de enero. A partir del 2 o el 3 de enero, que es justamente cuando nosotros terminamos las fiestas, los festivos. Así que nos viene al pelo, pues justo terminamos los Reyes y todo esto, que vengan los niños y todo esto a casa, y para Macedonia. Y entonces tenemos que estar full todo el team aquí español, porque muchos tendrán fiestas, tendrán, pues eso, ellos también tienen que ver a la familia, normal, los trabajadores tienen sus días. Entonces, ¿qué utilidad hay saber lo que no tenga el BTC en una crisis? Joder, pues todas las utilidades que tiene en los chips, los microcomponentes, los procesadores, los coches, las naves espaciales, como joyería. Otra cripto, el Ethereum, por ejemplo. No sé. El oro tiene un montón de utilidades. ¡Faltan likes, bar de bendiciones! De joder, el oro se va al cielo. Tiene utilidades de la economía real. A ver, el oro, Paul. 107 viendo, solo 48 me gustas. Venga, chicos, esos likes. Es que está Simón ahí todo concentrado. Vamos a ver el oro, tíos. Vamos a no ver me quites la pantalla, no, cariño. Tío, por favor. Nena, habla y esto, deja el Bitcoin ahí, tío. Si el oro está hecho una mierda. El pelo, sí. Además. En 1630, ¿ves? Ya te digo, no, nada interesante, tío. Va. Bueno. Está igual que hace no sé cuántos meses. Vamos a verlo un poquito bien. Mira la publicidad en Macedonskin, te sale. Sí, es verdad, esto es Macedonia. Macedonian's language. Ellos le llaman Makedonsky, ya he dicho, ¿no? Makedonsky, sí, sí. Sí, sí. Nada, días, que es de 15 minutos. Ah, vale, te iba a decir, qué figura más rara. Uy. Tiene un Batman ahí raro, casi. La verdad que se pegó un pedo bastante fuerte, vamos a verlo. Flipad, ¿eh? Mira, 2003, 2000. Esto es el año 2000. Escucha, la deuda de Estados Unidos. Estuvimos en crisis. Ya está pagando más de un 4, ¿sabes o no? La pública, sí. La primera. Sí, sí. Mirad, tíos, esto es el año 2000-2001. Y esto es el año 2011. En 10 años, tú. Más 600. ¿El qué? El oro. El oro. Ya ves. Ok, un 600. Pero, lo que os decía, habrá gente que le ha tocado esto, tíos, en el oro. Desde el año 2011 hasta el año 2016 han palmado un 50 en el oro. Que eso es lo que pasa después de una crisis, chicos, ¿vale? O sea, que cuidado que lo que puede venir en el oro pueden ser correcciones fuertes. Correcto, ahora desde 2011 hemos subido otro 50%. No, no está bien esto. Perdón. No me cuadraba, ¿cómo puede ser? Ahí sí. Un 100, ¿vale? Si bajamos un 50, luego para recuperar el mismo nivel hay que subir un 100, no sí, un 50. Eso es.
Entonces, básicamente que mucho cuidadito porque le rompimos máximos, a ver. Guau, he borrado el gráfico, ¿no? Vale. Y la verdad, hola, mira, rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas bajando el oro, meses, tíos, meses, perdón. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A lo mejor podríamos hacer alguna comprita, ¿no? No, qué está la mierda. Está en la mierda, tío. La mierda, tíos. Que yo no digo que a no sé cuántos años vista no vaya bien, pero ahora mismo yo no entraría ni de coña. Puede bajar mucho, ha subido muchísimo. Hay que esperar, sí. Es 600%. El oro hay que comprarlo cuando las cosas van mínimamente bien. Cuando las cosas van mal, ya está caro. Mal, ya está muy arriba, ¿sabes? Claro. Entonces, el oro se adelanta mucho. El oro, nada más que empiezan a haber rumores y noticias de mala de esto, y ya ha subido. Ya cuando tú dices, hostia, a lo mejor es momento, ¿qué hago con el dinero? Si hay una bomba atómica, ¿qué va a valer? ¿Qué puede ser que valga para siempre? Que a lo mejor las casas, el inmueble no vale, o a lo mejor el euro no vale, porque es, o el dólar, porque hay una guerra mundial, pero seguro el oro funciona. Algo para algo servirá, alguien me lo va a comprar. Pues ya está muy caro, todo el mundo piensa lo mismo, y ya cuando vas a entrar es carísimo. Ahora es súper caro. Entonces tarde. Lo que nosotros recomendamos es cuando las cosas van bien, que la gente habla de meter en bolsa, que la gente habla de acciones, que la gente habla... Ahí es cuando uno tiene que ir cogiendo poquito a poquito, una vez al mes o cada dos, o cuando tenga extras de liquidez porque le renta algún activo o porque tiene pues de sus ahorros, lo que sea, pues entrar un poquitito, pillar un poquitito de oro para pues tener algo de oro. ¿Para qué? Para cuando de repente algo vaya muy mal y haya una bomba atómica, que cuando ya nos enteremos, el oro ya va a haber subido. Entonces tú no tienes que comprar, tienes que vender. Cuando pasa algo así, cuando hay una bomba atómica, cuando hay... Tú lo que tienes que hacer no es comprar, es vender, porque está todo el mundo comprando. Claro. Tú tienes que hacer lo contrario. La plaza se supone también, que ya tenías. Ya la vimos el otro día y tampoco la vemos bien, chicos. Ahora mismo, no, ya os digo, los activos refugio ya se han recalentado con la guerra. Hicieron máximos en marzo o en abril o en mayo... Y desde ahí están cayendo sin parar. Entonces, ahora mismo... No, no, y auguramos en el oro un batacazo que se puede ir a los 800 otra vez, tío. Sí, o a los 1000, 1500, 1000. De verdad, y no sería descabellado. Porque piensa que si ha subido un 600, si corrige un 50%. Es que estamos subiendo tipos, y cuando se suben tipos se supone que las cosas van bien, y esto debería estar bajando el oro. Claro. Os lo aseguro. Es que las cosas van bien. Es que la economía está bien, hay inflación. Lo único que pasa es que en los mercados financieros, que es donde están los especuladores que tienen dinero que les sobra, están especulando con una crisis. Están en crisis. Pero no hay recesión, pero no hay paro, el paro se está creando empleo cada mes en Estados Unidos, en Europa. Las familias no les falta de comer. Las familias no les falta de comer. Tienen, son pudientes. Vale, estamos en una buena racha económica. En general, que la crisis fue en 2020. España tiene una presión fiscal horrible, que se están fumando el dinero y les han dado el toque Europa, menos mal que alguien ha pedido una puta auditoría. Es que ¿qué coño han tardado? O sea, tú ves a la Irene Montero diciendo esto de, ah, y ahora enchufa a otra amiguita, venga, y todos los talleres estos que hacen en los colegios y las cosas raras estas que hacen las señoras, estas señores raros, todo el dineral que se ha ido a la basura en eso, tío, eso tiene que pasar una auditoría. Vamos a ver, en concepto de que, señora, tú dices que esto es educación. O sea, ¿por qué? ¿En materia de qué? ¿Dónde está el informe que dice que esto va a ir bien? Esperar a 10.000 para comprar Bitcoin, nosotros iríamos comprando ya en la bajada, porque pensamos que sí que volverá a 30.000 y que ahora ya pueden ser unos buenos. ¿Qué quiere decir? A medio plazo. Que ahora que están 18.900, 19.000, pillar un 5% de lo que tú querías meter en Bitcoin no está mal. Sí. Si tú querías tener, no sé, me invento, de tu patrimonio estimado 10.000 euros en Bitcoin, yo compraría, yo compraría ya 1.000, por lo menos. Eso es, pues 1.000 o 2.000, que no está mal. Lo compramos ya. Empezar ya, no estaría mal. Según vaya bajando, vamos a ir comprando más, pero eso solo lo vamos a compartir con la gente del grupo VIP, ¿vale? Que todo el mundo tiene para comer, lo he dicho yo. He dicho que hay dinero de sobras.
y que las familias, en terminología económica... Tú espérate a que el Euribor suba al 5 o al 6. Y verás una crisis. Que la inflación verás siga, desahucios. Que la inflación siga en el 10, pero que el paro suba, que haya recesión. Verás y empresas entonces, que no pueden pagar la deuda y entonces quiebran. Hablamos el año que viene. En Europa el año que viene pasará otra cosa. Pero ahora nos anticipéis a... Igual que la gente, el mercado inmobiliario está explotando. Oye, calma, no. Ahora es un momento, y dejad de hacer eso. Ahora es un momento, como el último momento, para comprarte una casa decente, con unos precios normales y con un tipo de interés en la hipoteca asequible. No es un momento súper caro a explotar, no, no. Eso va a pasar a lo mejor el año que viene. Ahora, chicos, pero de verdad, los que se está pudiendo pagar bien la hipoteca. Los que tenéis claro que va a caer a 15.000, que va a caer a 10.000, no lo tengáis tan claro, porque ya ha caído un 70% el Bitcoin, ¿vale? Entonces puede ser que deje de caer en cualquier momento. Tíos, lo siento, pero esto, y ahora cada vez le voy a dar más la razón al Simón, esto está como cuando decía a todo el mundo que el Bitcoin se iba a 100.000, que estaba en 65, que se iba a 100.000, que tal, que había un patrón, que si lo rompía nos podíamos ver allí, ¿eh? Que casi, ¿eh? Sí, sí. Y todo el mundo diciendo lo mismo. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, vino el cripto invierno. Ahora, que está el Delox, el Ohana, que no ha vendido una puta shitcoin en lo que lleva, vamos, en lo que le ha crecido el pelo, no ha vendido una shitcoin. El tío está en short en Bitcoin. No, a lo mejor. Hoy dice que ha comprado el 50% de su liquidez en Bitcoin, ha dicho. Ah. Decían, y justo cae, ¿sabes? El 50% de su liquidez, bueno. La gente dice que no tiene. Ahora hay recesión y aún están subiendo. Están en recesión en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aquí en Europa no hemos tenido ni un trimestre. Hace un año vi que en Estados Unidos la recesión venía justo cuando acababan de subir los tipos y solía durar un año. De hace años. Vi que las recesiones normalmente vienen porque el PIB. O sea, así se... La se recesión deja. Técnica que ¿técnica? Se llama es que el PIB caiga dos trimestres seguidos. Y en Europa no hemos caído ni un trimestre, ni en España tampoco. O sea que este año es imposible que entremos en recesión ya. Puede que el PIB caiga el último trimestre, pero como solo sería un trimestre, no sería recesión técnica. ¿Ves a secarte el pelo, Vanina? Vale. Ponte más atrás, que si no, no se te ve. Sí, no, es que ahora estaba fumando, era para que no se me viera. Entonces, ¿Estados Unidos está en recesión técnica? Sí. Estados Unidos está en máximos históricos sí. De trabajo, tíos. Tiene a todo el mundo currando. Tiene el empleo en máximos de 30 años, Estados Entonces, Unidos. Entonces, ellos, para ellos, tranquilísimo. ¿Sabes la canción esa que dice? No sé qué, no sé qué. Tranquilísimo, pues así están. Los de la Fed le chupa un huevo. Y si el que tiene problemas es el tío que le sobraba la pasta y la ha metido por ahí en los sectores en el sector financiero y en las... En los activos volátiles y de alto riesgo, que se joda. Las empresas están bien, que son las que dan empleo, y las familias también, que son las que dan empleo. Mira, uno se ha hecho miembro, Mauro Minero, Uruguay, no tienes. Y otro suscriptor hace 3 minutos y otro hace 4 minutos. Simón, ¿puedes configurar el audio? Es que te he dicho, por favor, no me esperabas, que yo quería poner las cosas bien. Pero sí, dime el audio. Tienes que darle ahí a la salida de audio, configurar. Y se llama o Logitech Equipo o... En panel de control. Bueno, aquí, cariño, si tú le das aquí, donde el altavoz. ¿Aquí? Ah, no, ahí, no tiene un altavoz ahí. ¿Aquí? Pues dale aquí al ladito la flecha. ¿Cuál es el Realtek? No. No. Wireless audio. Bendiciones a esa gente que se suscribe, chicos, bienvenidos. A ver, no, es que está como no encendido, tío. Tranqui, nada. Es que hemos estado haciendo que hoy me he tenido que llevar el ordenador al curro. Viken, a cero, bendiciones. Está aquí, ven, es por esto. Ah, es verdad, yo he desenchufado hoy para enchufar. Vale, cariño, pues bien, muy Perdona, bien. Me acabo de acordar. ¿Puedes mirar ya otra vez eso de la configuración, por fin, cariño? Voy. ¿Qué tengo que elegir? ¿No pone Logitech Equipo por ahí? No, pone los mismos que antes. Y
No pone aquí Logi equipo, cariño mío. Ah, hostia, perdón. Madre mía, amor. ¿Qué querías ver? ¿Algo? Nada, dale aquí al Streamlabs, así vemos si ahora suena. Dale aquí a renovar. Ta. Manuel Ruiz Bellón se ha suscrito, bendiciones. ¿Por qué no sale la pantalla? Bienvenido a la familia. A ver. Ahí nos deben estar los avisos. Y... nuevos seguidores y nuevos subs. A ver, lo del reseteo y todo esto es que os venden muchas motos y parece a ver, que tíos, ¿hay nos algo, quieren manipular. Hay algo que está claro y hay un cambio... hay un cambio de rumbo en la energía. Y cada vez que pasan estas cosas en nuestro planeta y en la historia que conocemos... hay una revolución industrial y hay una jarana que te cagas. Primero hay una crisis muy gorda y luego hay un crecimiento muy grande. Y hay un cambio de gobierno, hay un cambio de quién manda en el mundo. Pero porque hemos ido pasando a energías más baratas cada vez y más eficientes hasta que hemos llegado al petróleo y todo esto, que es eficiente en el corto plazo, pero es ineficiente en el largo plazo porque no es renovable. Son energías combustibles que se queman y que han tardado miles de millones de años en generarse en la Tierra y que no se van a reemplazar. Entonces, algo tan barato como un litro de gasolina que con la moto te lleva a 50 kilómetros de distancia o a 100 kilómetros de distancia por un euro, si tuvieras que pagar la comida de un animal y el agua que necesita o una persona que te llevase en brazos o en una carretilla en un taxi de estos como los tailandeses que te llevan así corriendo, pues tardarías un montón. ¿Vale? Entonces, volver a encontrar energía tan barata y suficiente para todo el planeta Tierra va a ser muy difícil. Entonces, desde el 2008 ha empezado una crisis que todavía estamos dentro de ella, ¿vale? Que tiene que durar 20, 30 o 40 años y que va a acabar con el fin del petróleo para el 2050, que ya ningún coche utilizará petróleo y el petróleo quedará reservado para usos más específicos. Pero es que el plástico se hace con petróleo. ¿Vale? Entonces, no solo vamos a tener que cambiar el sistema de combustible, sino que el plástico, por eso ahora hay que pagar las bolsas en los supermercados, y todo esto va a generar que muchas empresas tienen que quebrar, ¿vale? Igual que cuando empezamos la primera revolución industrial con el uso del carbón, nacieron empresas, a corto plazo eran empresas deficitarias porque estaban reinvirtiendo y hacían quebrar otras empresas que habían tenido beneficios. Entonces nadie tenía esos beneficios. 10 años después, al igual todos éramos más ricos, o 20 años después. Pero por el camino hay mucha gente que queda inútil, ¿vale? Pues echar un poco más para atrás, Cari. Échate más para atrás, bien sentado, las rodillas para atrás. Échate más para atrás, así te verá bien. Ahora pongo bien los cables. Que seguro había mucha gente cuando estaban 3.500 decía que quería a 1.500, pero seguro había visto pasar el tiempo y le hubiese dado igual comprar a 3.500 que a 5.000. No, igual no da, tío. Igual no da. A nadie le da igual. ¿Por qué? Porque ahora que tú sabes que luego ha subido mucho, lo ves así, pero una persona que compra a 1.500 y luego ve que, o sea, que ha comprado a 3.000 y luego baja a 1.500, ha perdido un 50% de su capital. Claro. Entonces no da igual. Las cosas se ven en el momento que están pasando. Cuando ya pasa un año, tío, es muy fácil, ¿sabes? Claro. Sacar conclusiones. No, y que ¿cuál es el argumento para que el Bitcoin suba? La adopción masiva, ¿no? La gente ahora está sacando dinero de criptos porque ven que están yendo mal y no hay una tendencia positiva. Entonces, ahora puede haber una desadopción durante unos cuantos años. Ya no hay la moda de las criptos. Porque cualquier persona que vea el gráfico del Bitcoin en el último año ve que hubiera perdido dinero y que no la ha protegido contra la inflación. Ahora ya no te dicen que te protege contra la inflación o que es deflacionario o que no sé qué. Entonces, pues... que sí, que lo entendemos perfectamente. No lo queremos entender, no lo queremos malentender. Que es lo que hacéis vosotros. Lo manipuláis y lo malinterpretáis como os conviene. Porque estáis comprados y queréis que suba, básicamente. Y no queréis que baje. Sospecho que el Reino Unido podría ser un Ponzi. Sí, he visto que ha dimitido ya la tía. Qué fuerte, yo pensaba que iba a durar más. Ayer decía que no quería dimitir, antes de ayer, ahí en el Parlamento, por la tele, todo. Pero al final ha caído la tía. Qué fuerte. Venga, chicos, si pierde el 19.000, esto puede ser una fiesta. El plástico siempre existirá, no se puede reemplazar. Y si no tenemos petróleo para hacer más plástico, ¿qué hacemos entonces? Llegará un día que no se pueda hacer plástico. Dentro de 100 años no existirá el plástico en la economía.
Entonces la vida no es como queremos, dice, no serás. Si baja por debajo de 1880, lo veis a 17.000 y de ahí que rebote o que se vaya al fondo. Julio, ya lo hemos dicho que ahora mismo, nosotros cuando lo veíamos claro, lo hemos dicho, que es cuando subió de 20.000 a 50.000. Allí ya dijimos, no lo vemos claro y dejamos de hacer compras. Luego, cuando perdió 60.000 y 50.000, empezamos a avisar de las ventas. Pero ahora ya estamos en un punto neutral. Lo mismo puede bajar a 10.000 o 5.000 que puede subir a 30.000. Yo ya no veo una oportunidad en el short o en el tener que vender. Si ya tienes bitcoins y ya te los has aguantado hasta aquí, pues yo que este nivel lo recupere dentro de un par de años, no creo que sea difícil, ¿vale? Poniéndonos en plan pesimista, diciendo para el próximo halving es posible que recupere 24.000 o 25.000, aunque ese sea su máximo, pero que al menos llegue hasta allí, yo creo que es posible, sí, que es lo más posible, ¿vale? Entonces no veo descabellado tomar una posición pensando en ese escenario de 19.000 a 25.000, tienes una subida de 6.000 puntos, que es un 30 casi, es un 27 y pico, 28% de subida. En 2 años es un 14 al año, ya cubres más que la inflación, ¿vale? A partir de ahí, sí puede que suba más arriba, o si lo compras más abajo, aún tienes más rentabilidad, ¿vale? De todas las noticias positivas de adopción del ETC, ya son un montón en los últimos meses, no se están teniendo en cuenta en el mercado. No, sí que se están teniendo en cuenta, si no, aún caería más. En el mercado se tiene en cuenta todo, y el mercado está teniendo en cuenta las noticias malas y las bajas y las buenas, y de todas esas hace un mix y es la valoración final. Entonces no puedes decir, es que las positivas no las está teniendo en cuenta, sí, si no caería más. Por eso está aguantando 19.000 como está aguantando hace un mes, o por eso no está en 5.000 ya, ¿sabes? Pero no puedes decir que no las esté teniendo en cuenta. ¿Cómo lo sabes tú que no las esté teniendo en cuenta? Yo creo que 30.000 va a tocar sí o sí, la cosa es cuándo comprar. Sí, yo también pienso que 30.000 es mi objetivo. En las compras que yo estoy haciendo es por debajo de 20.000 ya pensando en que pueda subir a 30.000 y sacarle un 50%. Por eso os digo, yo si alguien dice voy a comprar ya a largo plazo, yo no le voy a decir que no, pero yo compraría una parte y para el resto me esperaría. Que a lo mejor por esperarte acabas entrando en 22 o 23, pero la posibilidad de entrar en 10 o 5 es muy tentadora, ¿vale? Dice, ahora está lateral, en mi opinión, si queréis inversores inteligentes, esperad a que rompa la figura para arriba, para abajo, que si ya os igual nos avisarán y así nos quedáis pillados. Claro, eso es, eso es. Sí, el plástico no tiene reemplazo, como que cualquier otro material sería mucho más caro. Por eso os digo que hemos vivido un boom, que o se hacen grandes desarrollos tecnológicos y se perfeccionan un montón las energías renovables, pero que eso es lo que va a pasar ahora. Pero podemos haber llegado a un techo de la humanidad en capacidad de recursos, por lo menos en términos energéticos. Este invierno pueden venir los grandes apagones en Alemania y esto puede ser el principio de una década o 2 décadas en las que tengamos desabastecimiento energético, ¿vale? En el primer mundo, en los países más desarrollados del mundo. Y el petróleo se puede disparar por las nubes. ¿Hasta qué límite puede crecer la deuda mundial? Puede crecer ilimitadamente. Cuando la gente dice, es que no es sostenible, es que no, no sé qué, es que no tal. El límite, tal y como actúan los mercados, antes de llegar al punto de no sostenibilidad, va a quebrar porque le van a hacer un ataque especulativo, ¿sabes? Que no es un ataque especulativo, se basa en los datos reales de la economía. Sí, sí, espérate, que no, en vez de que se pongan de acuerdo los buitres, los hedge funds estos, se pongan de acuerdo. Pero los esto va a pasar. Los exchanges, ¿sabes? ¿Os acordáis de la crisis de la deuda? De las tecnológicas, ¿os acordáis? Cuando España iba a quebrar y estábamos en el ojo del huracán y éramos la peor economía del mundo. Todo esto va a éramos volver, la vergüenza. Va a volver a pasar los próximos 3 años, ya os digo yo, dentro de 1, 2, 3 años saldrá por la tele. ¡Que Europa nos dé el toque! La prima de riesgo, es que no sé qué, entonces vendrán los del FMI, entonces habrá un plan de recortes. El gobierno coge ahora y quiere subir los impuestos. ¿Por qué? Porque está subiendo el gasto un montón. Porque está se subiendo. Están gastando la vida y Europa les ha dicho en qué coño se están gastando el dinero. Pon la noticia. Pon, busca. Simón.
Dice, espera, hay un polímero similar al plástico que se fabrica a partir de la fibra de cáñamo, ya lo usan empresas como BMW y Mercedes y los salpicadores de coches. El primer coche que se hizo con fibra de cáñamo. Lo que era el chasis era de fibra de cáñamo. Dice, no, en Alemania dieron una noticia muy alarmante. Para el 2023 entra en quiebra Alemania. O eso decía la noticia. Bueno, eso diría la noticia, tío. Porque si se supiera, ya estaría cotizado en el mercado. Pero si decía que eran 3.000. El sí, Deloitte dijo, a mí los 3.000 euros que me da esto, siempre ha dicho 3.000. Enseña que un vídeo le ha generado 1.700. Un vídeo. Bueno, él ha hablado siempre de que le da 3.000. Y que a él, lo último que sabíamos de él, y ahora os ponemos un trocito de vídeo, es que se las chupan los suscriptores, que a él los números le dan igual, que él tiene esto por hobby y que él con lo que gana por ahí, los 3.000 euros que le da YouTube, le chupan un huevo. Y sí, tú puedes monetizar con un vídeo 1.700 euros, por supuesto, pero que sepáis que YouTube te está contando lo que vas monetizando durante todo el año siguiente, el otro y el otro, y te va sumando aunque ya te haya pagado de ese vídeo, que lo sepáis. No, no quiero ver su monetización, me da igual. Es que me da mucha rabia que un tío estafando... Que un estafador esté con estos números. Monetización. Es que tengo unas ganas que ya le caigan las denuncias. Ayer estuvo con un que tío. Ya las mira, tiene. Mirad este tío qué pintas tiene. Parece la piña debajo del mar. Pero pobre chaval, que a lo mejor no es un estafador. Bueno, pero solo por un mirad qué cabeza tiene. Perfecto, ahora parece sí que sí, ya estamos en... Realmente ese pelito, ese rapado... Es ¿no? Alex Cryptos, el experto que tiene él en su academia. ¿Lo conoces? No. Pero es el del que es habla... el otro, el Jabatu este. ¿Es el del Jabatu que habla el Musama o quién Mutama les hizo? El Maverick, que estaban leyendo lo de Dojo Crypto, dijeron el Alexis no sé qué. Pues ¿cómo es se este llama? El otro experto es Jabato, ¿no? Jabato, Jabuto o algo Jabuto, así. Jabuto. En directo, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Nada. Es que este tío le dice que da igual, que les chupan un huevo los suscriptores, le estafa de, y vive de ellos, se ha cambiado, se ha mudado de casa y le ha cambiado toda la vida gracias a YouTube y lo desprecia día tras día, tíos. Y yo, que toda mi puta vida ha cambiado y estoy donde estoy a día de hoy gracias a mi gente, a mis suscriptores, lo único que sigue siempre dándome es YouTube y siempre, siempre estaré ahí y estoy tan agradecida y siempre me sigue dando, no es un tema de que ya me haya dado, es que siempre te sigue dando, es que YouTube ha sido todo para ti, chaval, es que este último año has sido YouTuber, hasta ahora eras un niño pijo que en su casa y su papi se lo pagaba todo y hacía 4 vídeos y ahora que ha estafado con el tema de las criptos y se ha forrado gracias a YouTube, coge y se pone a despreciar YouTube a la gente, a los suscriptores, que son números, que le chupan la polla. Uno de vosotros decía ayer, ¿Delox sería capaz de morder la mano que le da de comer? Pues lo está haciendo. Joder, troncos. Ahí yo dije, claro que sí. ¿Pero cómo morder? Pues no se pone a criticar a Lohana sabiendo lo peligroso que puede llegar a ser eso públicamente, ¿eh? Que puede contar mierdas de ti. Delox está enterrado, os lo aseguro que le queda menos de un año por aquí. Ojalá, ojalá. Ojalá, piña, ojalá. La gente el panadero. Se ríe, con la piña, me dicen. Es que, tío, no me jodas. Pues aquí un placer a toda la familia y vamos a por el día de hoy. Gracias por tu invitación y perdonad por el retraso. Ha sido culpa mía. ¿Qué retraso? No pasa nada, tío. Si es normal, ya... estar a orden de día. ¡Oye, aguanta! Pide perdón por el retraso que tiene, tío. Al menos es educado el chaval. El chaval lo es tiene, el primero que veo lo que tiene bien interiorizado. Que va de frente en el canal de Delox. Sí, y nunca mejor dicho. Perdón, mira qué tocho tiene. Tiene más frente que yo el colega. Sí, mira sí, que es difícil, sí. ¿Eh? Tiene hipercefalia, cariño. ¿Sabes? Que Ohana no sabía nada, noticias. Que Ohana no sabía nada. Que Ohana hace 8 meses estaba en Nimbus dando todas sus criptomonedas a una mierda de estafa piramidal. Que se veía la legua que era una estafa piramidal. Que no tienen ni idea, ni chico. Puta idea. Ni Ohana ni Delox. Que Ohana no nada. Que sabe más Delox que Ohana. Y sabe más el Aleix, no este la piña, sino el Aleix el Pokémon. El Cryptobrug sabe más que estos dos imbéciles. Y han tenido un año para aprender. Y lo que han aprendido... ¡Es basura! Es hablar de la inflación... Y que no, basura, cariño, a leer noticias... Que no saben hablar de la inflación. Cristo. Saben hablar y decir palabras. Pero no, no entienden para nada las variables. Cuatro macro noticias cripto de mierda del CoinMarketTelegraph. Tiene más frente que Alemania. O del CoinMarketCap o del CoinTelegraph o de estas mierdas, ¿vale? Y vienen con el FOMO de que la adopción y de que... No, no, pero que ninguno... Que yo, sea o nueva para Chain. Tíos, cualquiera, os juro por mi madre que cualquiera de vosotros, que sois personas que interactuáis, o sea, que sois gente viva, espabilada, que vais por aquí... Cualquier random, o sea, yo hago así al azar y digo, este, sabes más que Delox y que Ohana,
juntos, te lo aseguro, porque no tienen ni puta idea de la vida en general, de qué quiere decir inflación de verdad, de qué quiere decir el PIB, de qué es el IVA, de qué es la seguridad social, de esas cosas solamente ya. No puedo poner. Seguro, y de criptos también, y de finanzas te aseguro que también, porque si estáis aquí sabéis más que ellos ya. Porque ya habéis visto por lo menos 2 o 3 horas nuestras y ahí ya está. Hemos estado comentando, ahora está habiendo muchos cambios en la economía y estamos tocando todos esos puntos que hay ahora nuevos y que van a venir nuevos, más además los que había viejos para poneros en contexto. Así que estamos, durante estos 6 meses hemos estado muy duros con la economía. El Deluxe era obeso de pequeño, tío. Sí, tiene las tetas por aquí, le llaman las tetas. Te iba a decir a ti y a todos los que nos están viendo, a ver si os mola el nuevo formato. Mira si quieres en el móvil, mírate, tío, porque le he tratado de copiar. Y no, ahora no está gordo, yo no sé por qué dice eso, pero él tiene un trauma que a mí me sabe mal eso, tíos. Él tiene un trauma de que está gordo, siempre lo dice. No, como yo, que estoy todo gordo, no sé qué, o sea, me sabe mal. O sea, así la gente coge anorexia, así que... No, eres un estafador, no estás gordo, de los... Bueno, cariño, yo con tal de insultarle me sirve lo que sea. Yo prefiero un tío con el cuerpo de Delos que con el cuerpo de Ohana. O sea, un tío que pesa 40 kilos, por más gimnasio que hagas, tío, estás... El Ohana está todo yonki, sí, sí. Es que un pin, colega, ¿sabes? Es que, no sé. A mí me gusta un tío que me abrace y me dé cariño, que yo pueda, no sé, acostarme en su pecho, ¿sabes lo que digo? Yo soy una tía que mide 1,80 m casi, claro. Bien, pero Maverick es otro estafador que vende cursos y el trade de vida. Es que nosotros no recomendamos a Maverick en ningún momento. Yo no tengo nada bueno ni nada malo que decir de Maverick. No, de hecho, estaba esperando 4 cosas. Si alguien tenía, que, como tú, por ejemplo, que decir... Ya nos han avisado que hizo no sé qué con... Súbelo a Frosta. Yo estoy pidiendo a la gente, si realmente a ti alguien, por favor, tiene pruebas de lo que ha pasado, del vídeo, del qué has comprado, cuándo y tal... Ponlo en Frostafas, por favor. A mí me han dicho que hizo un pumpeo con unos NFTs y lo no sé leeré, y lo leeré, y lo leeré. Y seguro que solo no te ha pasado a ti, le ha pasado a gente, ¿no? Pues venga, que la gente cuente lo suyo. Y os aseguro que velaré por vosotros. Si vende lo de Bitget, también. Si la gente no, ni públicamente. También nos ni parece mal, pero denunciáis. Si hace vídeos en contra de Delos y de Ohana, pues. Lo que no voy a hacer es quitarle la razón. Claro, a mí me parece de puta madre. Pues sí, ¿vale? Y luego, que siempre he dicho que todos nos podemos equivocar. Que a lo mejor estoy metiendo la pata diciendo eso y el tío es un cabrón y una mala persona. Es que no lo sabemos, no tenemos conocimiento. Y la primera vez que tuve conocimiento de este tipo fue porque hice un vídeo contra esto. Y fue hace un mes. Y yo agradecidísima porque mira, estaba sola en mi lucha, pierde 19.000, cariño. Yo creo que sin Delox y Borja Escalona España iría mejor. Chicos, perdiendo 19.000. España de momento ya está sin Delox, ¿eh? Él se ha ido a Andorra, dice. Es un risa. Bueno. Qué va, tío, es un desgraciado. Discrepo. Pero a los estafadores les arde cuando Maverick habla de 5 euros litos. Bendiciones, chicos. Venga, os voy a pasar el link de las donaciones. A ver si hay donaciones y claro, nos quedamos claro. Hasta tarde. Está bien, tío. Tiene que haber boomers así. Gente que diga, tú eres una rara que insulte, que se meta así con los estafadores. Está muy bien. ¿Sabes? Nosotros es que si llegamos al punto de insultar ya perdemos la credibilidad, tíos. O sea, tenemos que poner el punto de contexto de... ¡Bien! ¡Bien! Bendiciones, chicos. Venga, que está la cosa muy emocionante, tío. Están 19.800... ¡Qué ticlin! 18.999,96, Silvia. O sea, está 0,04 por debajo del Bitcoin. Sí, entonces está bien que haya boomers así reventando cosas, tío. Porque si no estoy yo sola ahí, parezco una loca, ¿sabes? Parece que esté enamorada de uno de ellos y me haya dado así un aire, ¿sabes? Y no. Y es que llevamos ya mucho tiempo, somos asesores financieros y como lo que nos pasó con Arvistar, que al final el juzgado dice que ellos me han bloqueado mi labor informativa y que yo me puedo acoger libremente, y así es, a el derecho a la información. Así que lo que yo hago no es el derecho, ¿cómo dicen estos de los rojos ahora? A la libertad de expresión, porque yo puedo decir lo que quiera. No, no es eso, no es eso, porque yo estoy diciendo que una persona está cometiendo una estafa, que es un delito penal. Si no fuera verdad y estuviera haciendo esto para hacer daño y ya está, yo estaría cometiendo un delito penal. Pero lo hacemos para informar a la gente. Pero como yo tengo un carnet de asesora financiera, casi y un canal de YouTube. Y me dedico a salvaguardar, o es todo mi ser, o todo lo que yo duermo y vivo para que la gente no pierda pasta,
y cuidar con la pasta, y valorar la pasta, y vigilar los riesgos, y el no sé qué, y hacer los estudios de diagnóstico patrimonial, y que la gente, cuidado, porque ahora este año ha perdido no sé qué, y yo no duermo acordándome de la señora que me dijo que había perdido un 30 en el COVID, y que claro, que ahora ya lo ha metido todo en el fondo ese, porque le ha dicho el de la casa que ahora ya sí que va a subir siempre. Y ahora ha vuelto a bajar un puto 30, y yo me estoy acordando de esta señora, que ya me contaba llorando cuando ya había recuperado el 30, y yo lo paso mal. Entonces, yo me presento así en el juzgado y digo, y como yo firmo mi código ético, pues si yo me encuentro en mi vida, que es que tengo un canal de YouTube, gente que me pregunta exactamente por una empresa, pues yo puedo mirar y ver que pues no tiene licencia, no tiene esto, no tiene esto, y deducir, porque tengo la capacidad de hacerlo, de hacer un análisis y un informe, que es una estafa, que no es una empresa de inversiones y que os van a estafar, que es lo más probable. A ver. Eso es una labor informativa. 64 entonces, likes, muy bien, chicos. Venga, bendiciones ahí. Además que ya tengo jurisprudencia yo con mi papelito, ¿sabes? Mi sentencia en firme, que mi abogado es una pasada, tíos. Es el abogado que está defendiendo a media España y a medio Latam con el tema de Arvistar. Bueno, ellos, no es verdad, él tiene muy poquita gente. Es Esteban, que creo que lo conocéis, ha venido alguna vez al canal a hablar de fiscalidad y hablar de algunas cositas. Y sobre todo, está muy de vez en cuando en el canal de Davidovsky. ¿Vale? Porque, pues, él, además de abogado y letrado, que está, pues, esto, colegiado, también es economista, también es asesor financiero certificado. Que tú no te puedes llamar a ti mismo asesor financiero porque, mira, porque te ha dado un aire, o economista, no. Pero, ¿qué pasa, Solbla, que te hace gracia que una acción que llega a un 22, dices, Snapchat menos 22, es como si yo dijera, uy, Solbla, que hoy el Ethereum ha caído un 30, ¿eh? ¿Qué te crees? Dices, que a mí no, me duele o algo. Hijo puta, multiflechas. Que ni con la multiflecha las varas, y Víctor, bendiciones. Dije, Silvia, por favor, tenéis que reaccionar. Ha enviado un mensaje al grupo de Foros de Tamar. Dice, por favor, estoy llorando de la risa. Dice, me duele la barriga de tanto llorar, no sé qué. Dice, tenéis que reaccionar al vídeo nuevo de Maverick, que es buenísimo, que se ve que el Delox de toda hizo un análisis con un montón de multiflechas, así, cariño, sí, pero sí. Literal. Ya, o sea, ya. Imagínate todo ya, esto. Ya de, sé cuál es, y ya. Se fue fuera de las multiflechas. Flechas, ¿sabes? Que abarcaban todas las posibilidades, ¿sabes? Pero que miré, porque es curioso. ¿Cómo va? Tintín, muy bien, estamos muy contentos, Green Capital, ya que hay algunos interesados. Pues que ahora, justo hoy hemos enviado un mensaje por el Telegram que vamos a subir las acciones de Green Capital al doble. No lo digo para que nadie quiera invertir, no. Porque ya tenemos ya, dos. Ya hay gente y no hay vendedores. O sea, ya no hay más nadie ventas. Quiere vender. Nadie quiere vender, ¿vale? Ya tenemos entonces, un poquito de apretón. Como nadie quiere vender, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues subiendo el precio. Entonces, en enero van a subir a 15.000 o 20.000. Todavía está por decidir según vayan las cosas y tal. Solo por recoger la cosecha subiremos a 15.000. Y cuando haya la primera vez, subiremos a 20.000, ¿vale? Y luego vamos a lanzar otros proyectos nuevos. No, y en función de, sí, de las ventas que vaya habiendo durante el año, claro, es que el dividendo puede ser muy alto y en función del dividendo se puede estimar. Entre ayer y hoy nos han confirmado 30.000, 30.000 y 30.000, tres inversores grandes que van a entrar en lo de Macedonia. O sea, la verdad es que ayer dijimos solo quedan 90.000 euros, que hay un vídeo de Simón por la plantación. 94.000 o así. Solo entonces, queda esto, pues ya está. Y además había gente que quería meter más y que no me acordaba, sí, que ya están dentro. Y entonces hemos dicho, pro, no cogemos, o sea, más. Lo de Macedonia, no digas eso, cariño. No. Mañana tenemos una reunión con los chicos. Estamos vamos a hacer cuentas. Estamos es a punto no, de alcanzar el nivel, pero no lo sabemos. Yo ya te he dicho que de los 90 esos yo ya tenía contados 30, sí, por lo menos, ¿vale? Entonces, no, solo se puede subir, Jaimito, por oferta de demanda. Eso son las acciones cotizadas. Nuestra empresa todavía no está cotizada. Bueno, es por oferta de demanda, como nadie quiere vender, las correcto, subimos. Como no, hay demanda, pero no hay oferta, pues la gente no quiere vender. Ignacio ha dicho, bueno, dos a lo mejor, o esta que han entrado, vale, para no decir que no. Pero más no. Pero no quiero vender más porque está viendo el dineral que hay ahora y que va a cobrar. Pero bueno, a él es que este dineral a lo mejor lo cobramos lo más seguro cuando hagamos el balance anual y los dividendos que se pagan. Y eso a final de año. Entonces, él está cambiando. En vez de ganar no sé cuánto que está viendo que puede ganar el año que viene, pues está cambiando que él tiene el 40% de Green Capital. No, es que ya era el plan. El 2% o el 3% por 30.000 pavos. Cuando él entró en Green Capital teníamos el plan de entonces, que ahora se vendiera 5 acciones. Sí, ese era el plan, pero a lo mejor ahora hay algún momento que ha dicho, no, a mí no me interesa. ¿Te acuerdas que vendimos media sí, nosotros? Sí, hace 2 meses nos dijo que no. Es no, yo he visto mucha pasta al igual, pero es verdad que hemos tenido una oportunidad, tío, es que hemos triunfado.
¿Y qué pasa? Que era ningún chico, claro, viendo los números y tal, yo también les he dicho, vosotros mismos, pero es que ahora vais a cobrar ya el 100%. Y hay chicos que... No se abre el Telegram. Ah, vale. Y hay chicos que compraron mucho antes que estuviera ni constituida la empresa y compraron por la mitad. Mirad, ahora lanzamos un nuevo proyecto, chicos, ¿vale? Que lo hemos enviado aquí. Vale, vamos a lanzar la marca de hormigón de cáñamo, que buscamos una inversión de 30.000 euros. Llama gente. Luego, una marca de CBD para venta online de SS Conexión. Luego, otra marca de CBD, que es la marca de Ignacio, que ya lleva un par de años trabajando. ¿Qué dice? El cáñamo tiene un riesgo muy alto, cariño. ¿Es el Gemcrit? Sí, no lo conocemos, nunca hemos trabajado en ese sector. Llamé. No tenemos cartera de clientes, no nada. Ya, no sé. El riesgo bajo en lo de SS Conexión. Ya hemos dicho que es muy low lo que vamos a empezar a hacer, sí, muy poco a poco. Por más low que sea, el riesgo está en la generación de ingresos, no es la rentabilidad. Vamos a trabajar a demanda, pero ¿sabes? Puedes no tener demanda. Con una infraestructura mínima. Pero bueno, sí, que ahí vamos porque hemos visto que va a haber más dinero a lo mejor y he dicho, wow, vamos a... Entonces, hemos juntado, para no estar montando tantas empresas y no tener tantos socios, abrir una tienda en Sevilla que serían 40.000 euros, lanzar una marca de CBD, otra marca de CBD y lanzar lo del cáñamo... Que ya está, es solo poner la brand, registrarla... Los ladrillos de cáñamo y en total es una inversión de, creo que son 100.000 euros, ¿vale? 110.000. Correcto. Le daríamos una participación entre el 20 y el 30% según si se implica o no se implica, y si se tiene que implicar, el perfil que buscamos es e-commerce o comercial y nos interesa cerrarlo todo con un inversor o como máximo tres inversores. Es decir, el mínimo... Que seamos pequeñitos y todos trabajemos un poco. El mínimo para entrar son 33.333. ¿Por qué? ¿Vale? Porque el chico que va a abrir la tienda en Sevilla va a ser una persona que es el sueño de... Bueno, el trabajo es de su vida. Es un tema de oferta y demanda. Tenemos mucha demanda de gente que quiere invertir en esto y podríamos subir mucho el precio, pero no queremos que el inversor entre en una trampa que no sea rentable nunca para él. No, ¿vale? Y además yo quiero quedarme mi dinero. ¿Cómo hemos hecho esta valoración? Como lo hacemos al principio las empresas, que es qué dinero necesitamos poner. Luego otra cosa es a qué precio la vendemos por YouTube, que la vendemos a medio millón, a un millón, según una estimación de los ingresos. Esto no está valorado así, si no valdría mucho más, y es una gran oportunidad a estos precios en este momento, ¿vale? Ya os digo, que también podríamos vender menos porcentaje y luego venderlo más caro, tío. Empezar a montarlo y claro, luego ya que el inversor recupere si quiere vender un poquito de lo que puso. Sí, nos descapitalizamos de menos acciones. Como hicimos con Neotecalia. Como hicimos con Neotecalia, con todas estas, sí, podríamos hacer algo así. Pero bueno, si alguien se nos cubre los 100.000 de golpe o 30.000 y se implica o tal, esto no tenemos prisa, ¿eh? Como si tardamos medio año en arrancar. A Marruecos vamos a ir nosotros, que ya lo pagamos nosotros. Dije que no, tío, de verdad, que trabajamos con la gente que es el gobierno, tío. O sea, es el Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de Defensa, es quien tenemos contratado, que tiene una empresa privada, el ministro, y es la empresa más grande de todo el país de seguridad, y es la que está con nosotros, con todas las cámaras, todos los helicópteros, el no sé qué, todo. Luego toda la arquitectura que hay montada por encima de la farmacéutica es un holding muy potente, con mucha financiación europea, de fondos europeos, gubernamentales, ya que dentro hay gente muy top. Entonces, por ese lado, de verdad, dije, es un invernadero así de tocho, o sea, no te puedes imaginarlo, para acabar dentro es muy complicado y... Pero es que eso no me pueden... Habría que traer... Ya solo llegando alguien, ellos solo... Tendrían que traer dos camiones para llevarse las plantas. Dos trailers. Nosotros estamos ya entrando por el camino, que tardas unos 5 minutos desde que entras, porque hay que ir lento con el coche, unos 3-4 minutos. Hay baches y no sé qué. Llegamos a la puerta y nos llama el dueño de la fábrica. ¿Qué? ¿Ya estáis ahí? ¿Qué? ¿Ya estáis ahí? Que me ha dicho el chico. Segurata. Y el segurata lo estoy saludando desde el coche. Sí, y ya saben que estoy entrando, ¿ok? Entonces, os aseguro, además, que no, que son zonas muy, ¿cómo dice? Que son zonas en las que todo el mundo se conoce. Si hay un extranjero, todo el mundo sabe dónde somos, quién somos, por qué estamos aquí, todo el maldito mundo. Y si no lo sabe, se lo pregunta al de al lado, ¿y estos quién son? Me ha dicho la María que son de aquí, que son de allá. Es así, ¿vale? Si tú no estás en la capital, que no es el caso... Sí. Es todo, de verdad, no es España esto. Entra, y no hay turismo. Entra todo en el mismo paquete, porque no queremos montar no hay trabajo, más empresas y más tantos socios. Estamos hartos y ya estamos. Al ver la gente que esto es real, que las plantas existen y los vídeos, nos están empezando a contactar inversores de un mayor calibre. Hombre, ¿vale? ¿Habéis visto el tamaño que tienen las hojas y el tamaño, la hostia que han pegado las plantas en 3 semanas? Que eran así y ahora son más altas que yo.
O sea, eso es una... La genética, además, la hemos llevado ya a analizar desde que hay semillas, desde, en todos los procesos, hay laboratorio independiente nuestro que nosotros hacemos análisis. Pero además el gobierno pues tiene que hacer sus cosas, ¿no? Pero el Ministerio de Sanidad y tal, que tiene que ir avalado con laboratorios, ta, ta, ta. Pero nosotros hacemos la nuestra. Y en todos los procesos se saca una parte y se manda a analizar al laboratorio independiente, no al nuestro, que tenemos ahí cosas, sino al independiente. Entonces, la genética, la verdad, que es muy top. Y nos ha salido aparte, muy bien de tenemos, precio por lo que es. Tenemos varias genéticas, ¿vale? Tenemos 4, me parece, distintas. Sí. Y sí que, la verdad que... Estamos probando a ver qué es lo que nos da. A ver, déjame ver. Resultado. Mirad. Mirad las fotos, a ver. Porque dura 11 minutos esto. Este no es el último entonces. No, no, es el anterior. Mirad aquí, esto es hace una semana. En una semana mirad lo que han crecido, que eran más bajas. Qué hermosura, titis. Y mirad, sí, sí, todas tienen ya dos ramas guapas, que son como dos plantas independientes. Han estado haciendo una cosa en algunas del principio, que eso mirad, Ignacio, chicos, le pediría que me haga un vídeo. Son más bajitas que yo. Para que quede documentado. Mira, ¿ves? Páralo, páralo. Estas son las más grandes que tenemos y son, me llegan por debajo del hombro, ¿vale? Y si miráis el vídeo de esta semana... Este es de la semana pasada, es este de aquí. No, no, no. Hay que ir al otro grupo. Sube arriba. No, es que no sale, no sé por qué. Ah, porque lo he enviado como link de YouTube, trae, trae. Espera, espera, espera. No, no, está en YouTube, no lo vas a encontrar. Mirad, chicos, esta semana vais a ver la diferencia, ¿eh? Es una barbaridad, tío. Hoy estaba haciendo durante 4 horas clones con las chicas. Un mes después y las otras sí, días y medio después. Ya veréis que va para abajo, pero vamos. Mira, mira, ¿veis? Si Lolo entra en la selva... En vez de llegarme por debajo del hombro, me llegan por encima de la cabeza, mira, mira. Tío. En una tira, 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 tira para adentro. Tira, tira. Sabéis que buscamos inversores, chicos, para este cultivo. Nos quedan por financiar solo 90.000 euros y el mínimo lo hemos subido a 10.000, que era como estaba al principio. Lo hemos vuelto a poner en 10.000. Mira, ya son más altas que Simón. Ya son más altas que yo. Esta ya llega a la malla. Han puesto una segunda malla. Sí, ya hay otra malla, sí, porque si no... ¡Qué palmirotas, tío! Están de guapas, tío. Y la verdad que ya están saliendo pelillos. Están más altas ahora todavía. Y están cogiendo volumen, ¿sabes? Están las ramas de las ramas poniéndose guapas ya, ¿sabes? Estamos haciendo una poda apical que se llama, que es como están muy juntas. Mira, y hay muchas plantas para que la parte de abajo no se quede así blandurria y tal, se poda toda. Entonces el primer medio metro la planta no tiene nada casi. Jordi te ha dicho que iba a poner 20.000 Simón, más. ¿Qué haces? No, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. El Jordi te ha dicho que iba a poner 20.000 más. El Jordi me ha dicho 40 al final. Que por favor, que él quiere 40. Le he dicho, bueno, pero las cosas están que si no es seguro, deja entrar a otros. Ha puesto 3.000 más. 40 te dice que quiere poner. Sí, sí, sí. 40. A ver. ¿Cuánto ha puesto? 10. Sí, sí, 40 hasta 50. O sea, hasta 50. Sí, sí, no, sí. Son 51. Y luego, vale, entonces aquí. De momento nos faltan todavía por conseguir 128 menos 51. Y otro que pone 30. Y otro que pone 30. Son menos son 111. Pues sí, solo quedarían 17.000 euros, chicos. Qué wow, bien. Pues ya está, que sean los chicos, Cari, que quedan dentro. Espérate que mañana tengamos la reunión y sí. Quien quiera poner que me lo diga. Pues en principio, chicos, ya no va parece a caber que está más cerrado. Gente ya, qué bien, normal. Nos podemos centrar en la venta, tíos, qué ganas tengo. Nos vamos a ir de viaje. Además, como a lo mejor sobra un poquito de dinero, que quiere decir que hay más gente que quiere entrar y tal, a lo mejor cogemos 20 o 30 más y decidimos utilizarlo para hacer una mega estructura comercializadora, ¿vale? Es decir, utilizamos las mejores empresas, utilizamos los mejores comerciales, utilizamos los mejores softwares, los mejores informáticos, la mejor logística, etcétera, etcétera, y pues nos preparamos bien, que hasta ahora lo estábamos haciendo muy bien, pero entre todos nos estaba ayudando pues el que sabía de diseño, el que sabía de fotos, el que sabía de web, y entre todos estábamos haciendo, pero viendo el nivel al que estamos llegando y que tenemos tiempo y sobre todo capital para poder hacerlo, si sucediera, y es que pueda ser que alguien quiera meter durante este mes 20 o 30 mil más en general, pues no es descabellado que firmemos el mismo tipo de acuerdo con Green Capital y lo utilicemos para eso, para chetar la empresa y poner un buen equipo comercial
y lo que os digo, estamos ahora haciendo el equipo de producción, pues los growmasters, el genetista, el biólogo, el de los bichos, el no sé qué, el microbiólogo, tal. Entonces cada uno tiene su especialidad, estamos intentando coger al mejor de cada cosa, no todos están aquí a la vez, nunca, eso no pasa nunca, y es cada uno hace su trabajo y su labor en el momento que le toca, y siempre están pues, oye, al teléfono y tal, para, o en alguna ocasión, pues incluso el de los bichos tiene que venir, si pasa algo muy grave o cualquier cosa, pues hay un protocolo de actuación en el cual tiene que coger un vuelo y venir. A ver, digo... Pero, si básicamente, el si tema ya solo, es... Si ya solo faltan que queremos, 14.000... yo lo cerraría los ya. Los 110.000 los conseguimos seguro para el otro proyecto ya este año, está bien. Está muy bien. Dos meses tenemos para conseguirlo y en enero arrancamos. Está muy bien. Vale. Y además que ya os digo, están todos los proyectos arrancados menos la tienda, y la tienda la va a llevar, a empujar y a llevar y a desvivirse, porque si no, no va a cobrar la persona que está allí y quien empuja todo el proyecto y porque, por el quien estamos apostando, que es nuestra marca, es nuestro know-how, es toda nuestra qué hacer, pero con una persona que esté in situ, dando la cara con la marca y dándolo todo. Entonces nosotros son las webs y esto que queremos hacer de nuestras marcas, y ya tenemos una línea de suministro que es el primer cliente, que es una tienda que es nuestra también, y bueno, y más tiendas que hay aquí, amigas, y bueno, en fin, pues eso, que hemos pensado que ya lo queríamos tirar para adelante, se estaba demorando por esto, porque nos había ido entrando la oportunidad de entrar en el proyecto hasta que nos lo hemos quedado, y hemos centrado todas las energías, esfuerzos, recursos, toda mi vida en acabar de llenar esto y hacerlo bien. ¡Wow, qué bien, cariño! Yo pensaba estar hasta el 15. Sí, cariño, estoy tan contenta. ¡Qué bien! Qué bueno, menos mal. ¡Qué bueno! ¡Qué mal lo hemos pasado, tíos! Es que 300,000 euros era muchísimo dinero. Teníamos que conseguirlo primero para el 15 de septiembre. Yo ya dije a mi socio, piensa que no lo vamos a conseguir. No, a lo mejor consigo 200, que ya me parece una barbaridad. Porque ya habíamos conseguido 250, más los 80 nuestros, más... Es que dijo, es que ya está, ¿sabes? Es muy difícil, tío. Esta pareja es la leche. Cumplen los roadmaps y son muy... Somos un poco desastre, la verdad, ¿eh? Sí. Sí. Cada uno es bueno en lo suyo, y yo la organización y eso tenemos que seguir afilando. Ahora vamos ahora a tenemos una persona, ¿no? Sí, estamos haciendo entrevistas, ya hemos cogido a un perfil que nos gusta mucho. Y luego están entrando perfiles muy buenos, tíos, de preguntar por estos proyectos. Tenemos ahí un perfilaco, ayer estuvimos hablando con una persona que nos encantó su perfil porque puede aportar mucho valor añadido a la empresa. Porque encima es lo que quería, esa persona quería dar valor añadido, quería traer cosas que tiene que aportar él, y la verdad que sí, la verdad que seguro que sí. Pues un nivel así no hemos tenido nunca. Y no hablo de un nivel de persona rica ni nada así, ni mucho menos, ¿eh? No, para nada. A ver, déjame tu móvil que llamo al Ignacio y se lo digo. Posición, ya se lo dije. ¿El qué? Lo de la pasta, pero que solo faltan 14. Ah, no, eso no. Espérate. Lo del perfil, para la reunión que tuvimos ayer se lo dije ya. ¿Tienes su número guardado? No, eso no es verdad, tíos, ¿eh? Neotecalia, pues si ahora tengo que estar más por esto, Neotecalia la tengo un poco más abandonada, pero sí, ¿qué quiere decir? Ahora Neotecalia no me preocupa, bajado. ¿Por qué? Porque Neotecalia va a ingresar, yo cuando ya digo que Green Capital gana... Yo a lo mejor de Green Capital tendré el 30% así por cien, ¿no? Y Ignacio el 40%. Entonces, el 30% que tengo yo no lo ingreso yo el dinero, ¿eh? 22, cariño. Eso lo ingresa Neotecalia. Entonces, Neotecalia sabe que de lo que gane Green Capital, el 30% va a ir a Neotecalia. No lo gana, lo vamos a inyectar en Neotecalia. Lo ganas tú, cariño, fiscalmente lo tienes que cobrar tú. Sí. No podemos hacer que lo cobre Neotecalia porque está tu nombre, pero... Podemos cambiar las acciones de nombre. No, lo meteremos. Lo meteremos, sí. ¿Cómo? Sí, pues sí. Tú no cobrarás sí, nada y si aparte hay que pagar gastos, los pagaremos. Eso y si hay es. Dividendo, no sé cómo coño lo vamos a hacer, pero que Neotecalia te haga una factura. O sea, no sé, ya lo pensaremos. Ya lo pensaremos para no darle tantas vueltas, sí. Es que si lo metemos como prestación de socios no podremos hacer dividendo, yo creo, porque no es beneficio. Sí, tíos, pero ya os digo, Javier, yo tengo mucha energía, pero menos mal que hay una persona aquí con conocimiento y resolución, porque yo me voy por las ramas, tíos, no acabo nunca. O sea, si tuviéramos que haber empezado el directo cuando yo estuviera preparada, aún estaríamos acabando con cables, no sé qué. Entonces, menos mal que tengo a una persona que sabe mucho y con conocimiento, y gracias a esto mi vida está avanzando, porque yo era una persona que siempre quería hacer cosas y siempre las planeaba y las llevaba planeando de años y una cosa y la otra, y no chicos, acababa haciéndola, porque como no estaba bien planeado... Que sepáis que en Green Capital nuestra idea es montar muchas empresas, entonces cualquiera de vosotros que quiera montar una empresa, si nos regala el 15%, nosotros le ayudamos, ¿vale? Y si hay que buscarle financiación, entonces cobramos el 30%,
pero podemos buscar financiación. Vamos a ver, tío, entonces, que me preguntáis qué es el hormigón este. Un momento, espera, Silvia, pon el Paint ahí, un momento. Tenemos dos proyectos que os voy a contar que son los proyectos del año que viene, ¿vale? Pon el Paint ahí, un momento. Estoy buscando a ver si estaba abierto. A ver, el Paint. Tenemos los cuatro proyectos que vamos a cerrar este año. A ver, tenemos. Espera un momento. Cuatro proyectos, ahora los explicaremos, que son para cerrar este año. Espérate. La financiación y para arrancarlos el año que viene, ¿vale? Que son cuatro proyectos. Tenemos la Green Capital, que es nuestra mamá. Y desde Green Capital creamos filiales. No filiales, porque en este caso no somos partícipes, sino que nos quedamos el 15% somos de lo que somos fundadores de Hispacana, que es una SL española. Luego, ¿cómo se llama esta? Macedonia Capital Investment. Macedonia Capital Investment, qué bonito. Punto SL. Luego. Estas empresas que hacen invierten en lo mismo, que es en Macedonia, en un cultivo de THC. Y de sus ingresos nos quedamos el 15% en Green Capital. Y de lo que ganen, que esto se supone más o menos, que no es todo para Hispacana, sino para los inversores a tipo fijo hay esto, y para los a tipo variable mínimo hay esto, mínimo. Este sí que es un total, pero esto es mínimo. O sea que por lo menos de ahí vamos a sacar para nosotros un 15% de 1.650.000. Green Capital, que gana de aquí. Son 200 y pico mil. Gana el 15% del beneficio. No, el 15% del ingreso. Perdón. Ok, del ingreso. Ok. Además, ¿qué gana? Como hemos dicho que esto de aquí, además de conseguir los inversores, y por eso ya nos llevamos estos picos de aquí, el 15% de esto y de esto, como ahora también somos los productores, es decir, que nos encargamos de gestionar el cultivo, de pagar las cosas, de encargamos de todo, ¿no? Pues yo una vez pague a los de Hispacana y pague el 8% del beneficio de lo luego que luego tenemos otro casi 20% comprometido con los colaboradores. Sí, ya lo sé, ya, sí. Entonces, luego, del 8%, que si es poco, porque imagínate que hacemos no un líes, poco, no sé qué. No Capital no interesa explicarlo ahora, que no hay acciones. Bueno, está bien, explico mi historia y mi vida. Entonces, lo que sacamos de aquí, de la farma, de vender, yo tengo que pagar 750.000, el 8% o mínimo 900.000 euros a Macedonia Capital Investment, y el resto, bueno, sí, 20% a colaboradores, a personas extras, a gente que ha puesto dinero, a gente que ha puesto cosas, a gente que ha pagado un trozo de no sé qué licencia, tengo un 20% comprometido. Y el resto vuelve para Green Capital. ¿Ok? Pero eso es un extra de Green Capital. Borra esto. Y la farmacia. El tema es que ahora, chicos, se montará una empresa. Llamémosle X, por ejemplo. Ya hemos conseguido, por lo visto, vuelvo a hacer hasta la reunión esquema de mañana. De las empresas. Ya tenemos el capital para lo de Macedonia y para la inversión en THC farmacéutico Macedonia, ta, 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 entonces, ta, ta. Eso en ya está cerrado. En el 2022 parece. Hemos montado dos empresas, ¿vale? Que son Hispacana y Macedonia Capital Investments. Pero ahora vamos a montar una tercera empresa, que es para los cuatro proyectos nuevos que os digo para el año que viene. ¿Vale? O sea, haz otra flecha. Estas dos son en el 2022. Esto ya está hecho y esto es 2022, ¿eh? Esto ya está. Está en creación y esta ya está hecha. Vale, y ahora, luego en el 2023, a principios de año, vamos a crear otra empresa con 110.000 euros. Que no sabemos cómo se va a llamar, pero se va a dedicar al CBD. Además de CBD. Y no a cultivos, ¿eh? Y participar en el cáñamo, en el hormigón también. Y Hemcrick, sí. Y Hemcrick. Vale. Y luego tenemos dos cosas que ya son más institucionales, que son, aparte de esto, pon dos flechas más aquí. Una es un cultivo que es por 1.5 millones de euros al año, que es de indoor, ¿vale? Como la fábrica que tenemos ahora, que es de invernadero. El año que viene podríamos pillar otro cultivo en aquí cerca, no voy a decir si es Macedonia o no exactamente, pero es cerca de Macedonia, y nos saldría la inversión total, contando el alquiler de las salas, de la factoría, los gastos, la luz,
todo aproximadamente 1,5 millones, que tal y como está la luz, quizás sería un poco más, ¿vale? Pero más o menos. Pero bueno, están ahora pensando en poner unos generadores. Y luego, tenemos otro posible proyecto también, es que al igual el del 1,5 millones lo podemos pagar con nuestro propio dinero de Green Capital que sacamos de aquí. Todo esto ya está muy tangible ya, o sea, lo que está en negro ya está hecho, y lo que está aquí en negrita así un poco... Hoy hemos empezado el proceso de crearlo. Estamos en ello. Así que si alguien quiere estar con nosotros en las tiendas y en el tema del CBD, la marca que vamos a hacer, todo el marketing online y todas estas cositas... La inversión mínima son 35.000 euros, chicos, ¿vale? Sí, porque nos gustaría ser tres o cuatro, ¿no? Y que estuviéramos siempre en las reuniones, los tres o cuatro. Nos reunimos una vez a la semana al principio y full, 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 cada uno que se encargue de una cosita, vamos avanzando y vamos cruzando hasta que esté bien hecho todo. Ahora que no nos escuchan, si hubiéramos montado las cuatro por separado, yo me podría haber puesto cuatro sueldos. Sí, no, yo no sé si está bien, yo hubiera montado yo jurídicamente las marcas de CBD. En una cosa vamos asociados con uno, sí. En otra cosa con otro, hay que ver bien cómo se monta. Yo hubiera montado las dos marcas de CBD con las tiendas, con la tienda, que tiene sentido. Porque la tienda, el tío de Sevilla quiere tener la gran mayoría y a cambio no curra sin cobrar y es un proyecto. Y nosotros tenemos una parte. Son proyectos que no lideramos nosotros. Nosotros somos partícipes. Sí, ya. Pero no somos el socio principal. Y el Henry yo lo tiraría por otro lado. Que sabes que está el otro chico empujando. Sí, es que al igual no es todo en la misma sociedad. Por eso, la forma en que se va a estructurar... Ha desaparecido el chat. Ya, la forma en que se estructura jurídicamente aún no la tenemos clara. Multiflechas como el Deluxe. ¡Mati, boludo! ¡Bendiciones! Entonces, chicos, tenemos este proyecto que os decimos de 1,5 millones... Y luego tenemos otro que es que nos venden el 10% de un banco online. ¿Vale? Apúntatelo ahí. Apunta, cariño. ¿Qué? Apunta, otro proyecto. ¿Qué otro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué otro? El del banco online. Nos venden el 10% de un banco online por 800.000 euros. Que es como un Revolut. Que es como un Revolut y se lo van a gastar en una campaña inicial de marketing y te lo avalan con dos propiedades en Suiza. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que tú tienes una vivienda y otra vivienda que tiene... es una empresa, vamos, que tiene el secreto bancario suizo y con bueno, licencia bancaria suiza, etcétera. Entonces, y es también un tema... trabaja criptos. Entonces, tú puedes pasar allí criptos y te las puedes pasar a cash y te lo puedes pasar a una tarjeta de crédito. Pero y sí que está dado de alta como banco en Suiza, ¿eh? Entonces, pero no declara en España. Está muy, muy bien. Se han gastado ya 8 o 9 kilos, tíos, que es lo que vale montar un banco. Son 10 millones. Así sí, de más sobra. O menos. La licencia bancaria ya son 5 millones de entrada. Más, eso no tienes ni oficina, ni empleados, ni software, ni web, ni logo, ni nada. Es 5 kilos a fondo perdido. Y esto ellos ya lo tienen en marcha. Lo que pasa que a la que pasan de 2.000 usuarios tienen ya... que pagar otra licencia superior y bueno, unos rollos. Es 800.000 euros que para el siguiente servidor y no sé qué que les falta. Y la campaña de marketing. Entonces no ellos te avalan esto con dos propiedades. Y si la cosa no sale bien, por lo que sea, que es muy difícil no, que vaya. Si tú el año que viene te quieres salir porque pues lo que sea ves que no avanza lo suficiente, te devuelven 1 millón. Sí. Vale, o sea que como mínimo ganas 200.000 en un año. Y si sobre 80.000 es un 20%, un 25%, perdón. Y si prefieres quedarte a largo plazo, pues te puedes quedar a largo plazo si ves que es rentable. Sí. Si ves que es rentable y que ganas más quedándote como socio... Si ves que esto crece y no sé qué y tal, pues claro, tú puedes decir... Vale, entonces, estos son dos proyectos que tenemos para el año que viene, que no estoy diciendo que los vayamos a financiar por YouTube mínimos de 5.000, no creo, ¿vale? Solo digo que lo sepáis. Que sepáis que estamos en estas cositas, que además hay más cosas, ¿eh? Pero hasta que yo no lo tengo claro y me gusta la idea y tal, pues no... Esto está en fase de estudio, aún no lo tenemos claro, lo del 1,5 millones o lo de los 800.000. Lo que tenemos claro es esto del CBD y los 110.000, ¿vale? Y lo de la tienda está ahí por... Que nos gustaría que la persona que le interese o las personas que nos ayuden, ¿sabes? También, les diga, no, Silvia, a mí me gusta la tienda y nada más. O yo quiero vuestra marca de CBD y nada más, y la de Ignacio. Y ya, y vamos a tirar para adelante que yo, esto es el futuro y nos vamos a forrar online, que tenía una idea y os puedo aportar esto... Pues eso, estamos abiertos porque estamos creando un proyecto juntos, no hay nada cerrado y así montamos las cosas, así se montan las empresas, tíos. Es una idea que uno tiene ganas, el otro dice, sí, además yo tengo el know-how porque Ignacio, porque tenemos el material, porque es premium en España, porque esto aquí no existe, porque lo traemos de Suiza y no hay ningún colgado que haga lo mismo, que se gaste tanto dinero en hacer CBD...
y está al mismo precio que el resto de CBD y tal, pues eso. Que yo prefiero gente con ganas, tíos, que gente que tenga carrera o gente que tenga un montón de experiencia y un montón de... Yo quiero gente con ganas. Y un tío que va a plegar de su trabajo y lo va a dar todo porque es el sueño de su vida, eso no tiene precio, tíos. Eso es una persona con quien te puedes asociar. Un tío que lo va a dejar todo, que tiene hijos, que no sé qué, para ir al sueño de su vida. Pues yo me siento muy cómoda dejándolo un poco la tienda en manos, que es su tienda y es su... Claro, pues yo veo que no es lo mismo un tío que pone 5.000 euros y dice, a ver, mañana, el año que viene, ¿cuánto saca este negocio, eh? No es lo mismo. En Latinoamérica tenemos los tipos al 11. Qué fuerte. Es que hay una inflación ahí, tíos. El CBD queréis sacarlo para distribuir en tiendas y asociaciones, ¿no? No. Tenemos varias marcas. Asociaciones no se puede, tíos. Pero asociaciones no. El CBD en España no se puede consumir, ni comer, ni fumar, ni... O sea, si tú lo quieres hacer en tu casa, es como el que esnifa pegamento, ¿eh? Cada Mira, uno... tenemos una página que es esta de aquí, que esta es la marca de Ignacio, que es CBD Nature Division, ¿vale? Y esta es una página para venta a tiendas, ¿vale? Son pedidos mínimos de 2.000 euros. O 3.000 euros y tienes que ser una tienda, ¿vale? Sí, pero entonces, sí que damos el pack de inicial de prueba, mira, de testing, que vale unos 200. Tienes tu carrito de la compra, ¿vale? Y puedes venir aquí y ver las cosas en el catálogo y hacer compras, ¿ves? Aquí adquirir y aquí tienes distintos pesos y tal, distintos precios. Y esto es para venta mayorista. Entonces, como esta web igual, queremos hacer otra que tenga su carrito de la compra, que tenga todo, pero que sea para cliente minorista, ¿vale? Pero ahora todavía... Sí, para retail, para que lo puedas comprar cualquiera. Entonces, uno de los proyectos es esta web, meterle publi a esta web para mayoristas, buscar tiendas para venta mayorista y buscar venta minorista por internet. Y ese es uno de los proyectos. Luego, otro de los proyectos es crear una marca de SS Conexión que se anunciará en esta web también, porque él será nuestro distribuidor y aparte tendrá su propia web de SS Conexión. O sea que nosotros podemos vender, pero él también puede vender a sus clientes. Pues lo voy a apuntar, que luego se me olvidan estas cosas. Sí. Y luego tenemos una tienda en Sevilla que vendrá nuestras marcas. La lluvia en Sevilla es una maravilla. O sea que la tienda en Sevilla a la vez es un cliente para la distribuidora, ¿vale? ¿Vendéis el Gencrit más barato, Tintín? La idea es que sí, ahora lo tenemos que estudiar. Vamos a vender Gencrit europeo a precio todos, de todos estos africano. Proyectos están... Mirad, chicos, en Green Capital la gente puso su dinero en diciembre hace 2 años que entraron los primeros inversores. Los primeros, ¿eh? Que fue entonces, a bote pronto. En diciembre entró 2 personas o 3 y hasta abril estuvo entrando gente. En mayo fuimos al notario. En diciembre activamos la cuenta de la empresa porque el notario hubo un problema con el registro mercantil y tardó casi 6 meses. En pleno COVID, la madre que nos... Y, y Green Capital empezó la actividad en enero. O sea, hasta el cabo de 13 meses de que puso el dinero el primer inversor, no empezamos la actividad. Y fue en enero de este año. Que primero íbamos a ir a Portugal. Es enero, que así febrero, se van las empresas. Estuvimos trabajando para ir a Portugal. Es toda una idea que surge así, que uno dice, ah, pues yo no sé qué, el otro yo no sé cuántos. Pues hacemos una SL y empezamos todos. Uno pone un poco de dinero, el otro también, el otro más. Tampoco sería un problema usar un envase que diga que es artículo de colección y comercializarlo igualmente. Eso es lo que se hace. Las tiendas, todas las tiendas de CBD que hay en la pie de calle, entráis y veis, si queréis, entráis un día y miráis las etiquetas y en todas partes pone este objeto o es oloroterapia o es para coleccionismo. No es para consumo humano, pone. Sí. ¿No habéis explicado lo del hormigón del cáñamo? Pues a ver, lo del hormigón del cáñamo, básicamente es hormigón de cáñamo. ¿El tema cuál es? El tema es que a raíz de descubrir yacimientos y todo esto, se han dado cuenta que los que más han soportado durante años y miles de años han sido yacimientos que tenían material orgánico. Por ejemplo, los romanos usaban lo que se llama el hormigón romano, que llevaba ceniza de volcán. Y como la ceniza de volcán es materia orgánica, es un tipo de cemento que ¿Qué hace el cemento normal cuando llueve
pierde unas partículas y le acaban saliendo porosidades y acaban saliendo grietas. Con el frío y con el calor y con la humedad se hincha y se deshincha la piedra y hace huecos al final. Este cemento, cuanto más le llueve, la materia orgánica se hincha y acaba tapando los huecos. Cuando hace calor se hincha y cuando hace frío, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba tapando todos esos huecos, rellenando y acabando de solidificar la estructura. Correcto. Además, entonces, cuanto más le llueve, más fuerte se hace. Además, que al ser material como madera, orgánico, tiene un aislamiento muchísimo, pero a un nivel que ahora mismo, para que tu casa tenga una aprobación energética estimable, estás de eficiencia energética, si tiene ya con las paredes del Hemcrit, ya te llevas un montón de beneficio. Pues además que el tipo de construcción que con el que colaboramos con nuestros materiales es con un tipo de construcción que es muy efectivo, pues la calefacción hay que ponerla 10 minutos y ya la casa está caliente. Entonces tiene como 2,5 veces más aislamiento que los ladrillos normales y luego tiene el doble de resistencia, una cosa así. Durante 20 o 30 años tiene huella de carbono negativa, o sea, es que las paredes respiran. Que respira. Absorbe dióxido y devuelve oxígeno. Correcto. Como si fuera pues una planta. ¿Sabes? Correcto. Y si tú también lo pones como cemento y también lo pones como hormigón, al final los niños que caminan por el suelo, por las paredes, durante 30 años están con oxígeno renovado. Entonces, nos interesa hacer hormigón en polvo, luego nos interesa hacer ladrillos, nos interesa hacer placas modulares, es decir, podemos ir haciendo más compleja la producción y hacer un producto más acabado y un producto menos esto acabado. Esto ya está en marcha, tíos, ayer tuve la cuanto más acabado esté el producto, más margen tenemos. Me voy a Marruecos y tenemos no sé ya el mes que viene vamos a Marruecos, chicos. Sí, pero ya ayer tuvimos las fechas. Ayer tuvimos un Zoom ya con una persona de Marruecos. Que ya llevamos semana, muchos y llevamos hablando desde enero, febrero, me parece, con él, y ahora ya estamos concluyendo la idea. Que nos llamáis muchos y tenemos muchas cosas entre manos, lo que pasa que hasta que se concluye y os lo puedo contar y se va tirando para adelante, pues pasa un poquito. Por eso os decimos que estos proyectos pues no están valorados ahora mismo en plan de en cuánto podemos ganar y un múltiplo de valoración de las ventas o de los, sino que estamos pensando qué dinero necesitamos para arrancarlo, que puede ser que el proyecto acabe ni saliendo, o puede ser que vaya súper bien, o puede ser que vaya medio flojo. Por eso juntamos 4 proyectos en una inversión para que el que entre diversificado, y solo que 1, 2 o 3 de los proyectos salgan bien, pues esa persona ya vaya a tener un rendimiento positivo, aunque sea a largo plazo, ¿vale? No podemos esperar, como en el cultivo aquí, multiplicar por no sé cuánto, pero el cultivo también tiene muchísimo riesgo de sector, de país, de comercialización, de producción, de cultivo, de plagas, de cambios de leyes, de mil cosas, ¿vale? Entonces es un sector muy nuevo el del THC y hay mucha incertidumbre, pero por eso hay una rentabilidad tan alta para nuevos inversores, ¿vale? En cambio aquí, ¿qué hoteles hay en Macedonia? Dice Aitor Sánchez. No. Normales. Aquí en este pueblo no hay ningún hotel. Si quieres un hotel, te has de ir al pueblo de al lado, que está a 24 kilómetros. El tema es que por hoy no se vende mucho, menos en flor. Un amigo que fue campeón de España ni hace años tiene una asociación, no sé qué va a decir, la Lusa, pero ya sé que cultivan para el CBD. He probado algunos de sus CBDs. No, es que en una asociación la gente no quiere CBD. José, no, MV, es que ahí no se puede vender CBD. Quien esté vendiendo CBD en una asociación lo está haciendo mal. Bueno, si ya tiene una asociación, antes, o sea, igual que vende THC. Ya, pero es que a nivel institucional tú no puedes vender. Pero o sea, nosotros no le podemos consumo, vender. Para consumo, tío, yo no, yo tengo prohibido a nivel institucional, la persona que tengo por arriba me dice, Silvia, tienes prohibido vender asociaciones. Porque van a si va la policía a hacer una redada, nuestra marca está allí. ¿Qué crees que va a pasar? Sí, estaremos en España. Nosotros estamos en España más de la mitad del tiempo por un tema de restricción que no podemos hasta que no hagamos los papeles de aquí, que al igual los estamos preparando para enero, pero está yendo lento la cosa, no sé si llegaremos. Pero de momento estamos más de la mitad del tiempo en España. Entonces, la semana que viene vamos para España. Y estaremos ahí 15 o 20 días, luego vendremos aquí otros 10 días y luego volveremos a España y luego volveremos a... No, me estoy liando ya. Vamos a España. No sé. Luego vamos aquí, bajamos otra vez y vamos a Marruecos. Así es. Sí, eso es. Ah, pues entonces no es el mes que viene, es el otro mes que vamos a Marruecos, eso es, a primeros de diciembre. Mejor así no hace calor.
Teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento de las plantas, ¿esperas volver al cultivo antes del trimestre del 2023? ¿Hay fechas estimadas? Sí. Sí, estas plantas en 23 de diciembre las mataremos ya. ¡Que no digas eso! ¡Que no se dice eso! ¡Loco! ¡Qué bestia eres! Las asesinaremos el 23 de diciembre. Yo, ¿asesinado? Yo quiero irme a casa para Navidad. Justo son 2 meses la floración, a veces un poco más porque son sativas, y las pusimos a florecer el día 15, que fue el lunes, o el día 16. Entonces, hoy es jueves. No sé ahora. A ver, ¿qué día fue el lunes? El lunes fue 17. Pues el 17 de diciembre llevarán 2 meses de cogollación, ¿vale? O sea que yo calculo que el 23 de diciembre, que es una semana más, estaremos en fecha de corte. Entonces nos iremos a España a pasar las Navidades, desde el 23 hasta el día 6 o 7 de enero, y volveremos aquí a pasar todo el mes de enero, ¿vale? Ah, esto es octubre, tío. Noviembre y diciembre. El 17 de diciembre harán 2 meses. Les dejaremos una semanita más. El 24 de diciembre que empiecen los cortes, la manicuración, todo, que lo hagan con cuidado, el trimado, el no sé qué tal. Y ellos el 2 o el 3 de enero empiezan vacaciones. O sea que esta semana de aquí... Pero hay gente en la fábrica, lo que pasa que entendemos que el jefe, la gente... Según las plantas estén más maduras o menos... Ay, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Según las plantas estén más maduras o menos, se cortarán la última semana de diciembre o la penúltima. Mira, el 17 aquí hacen 2 meses, que es sábado, pues entre el 19 y el 31 de diciembre se cortarán, en estas 2 semanas. Algún día de estas 2 semanas. No depende de nuestra planificación, depende del estado de las plantas, sobre todo. Sí, la planta lo pide. Esta es una índica que igual en enero, la cortamos, ya nos dijo el Ignacio. No es sativa, ¿cuál es? O sea, sativa, que igual la cortábamos en enero. Ya. Que son tardías, sí, tienen el ciclo más lento, ¿vale? ¿Estáis internacionales, el pasaporte, no vea? Sí, era por bajarme y traer el tema del notario. Sí, pues perfecto, Rugier, porque... Ahí vamos, tenemos que firmar con gente. Tenemos sí, que sí. firmar con otro más de Green Capital que está pendiente, tenemos 2 de Neotecalia, me parece, o 3 también pendientes, tenemos toda la movida de estos que han entrado nuevos... Pero es que ya va a empezar un chaval a trabajar el día 1 de octubre y la idea es que se encargue de todo eso. Vale. Que hay que cuadrarlo para que esté ahí una quincena y se encargue de todo lo de las firmas, tío. Bueno, ¿os gusta el nuevo setup, chicos, o no? Bendiciones. No, es que no está acabado, es que no me has dejado, cariño, pero bueno. Ah, bueno, pero que tiene que ver con que les guste, ¿no? Pues que si no está acabado, ¿cómo no vas a ver? Pues bueno, vamos a ver al hombre piña, a ver qué dice. Eso, tío. El hombre piña. Venga, va. Era un poco lo que está haciendo Salomundo con Willy. Ha sido un poco improvisado, posiblemente no está... Es youtuber. Es que solo ve YouTube, no, cariño. No somos entonces... eurocéntricos, pero él se piensa que el mundo es YouTube. Es YouTube, entonces... Los mejores analistas de criptos del mundo. Él dice que va a ser el mejor en cripto del mundo. No, será el mejor YouTuber. ¿Sabes? Porque... ¿Qué va a ser? ¿Pero anda que no hay youtuber, Simón? ¿Pero qué dicen? ¿Qué tiendas pueden comercializar CBD? Cualquier tienda, Yayo Jato. Si te interesa para tu tienda, no sé de qué es tu tienda, pero se puede. Hay gente que hasta lo vende en los estancos, que eso para nosotros está un poco mal. Sí, o en el herbolario. En el estanco se venden cosas de fumar. Entonces, pero como pone una buena pegatina, pero bueno, con una buena pegatina le podríamos llegar a vender a un estanco. Ahora yo no sé lo recomiendo. Pero con la al del estanco le recomendamos abrir un local enfrente. Sí, y si a malas el tío lo quiere vender allí, con la recomendación de que a nadie le diga que es para fumar. Claro. Jamás. Es no, yo no te puedo decir esto para fumar, aquí lo pone bien claro, tío. Mínimo el 98% de las ASOS no cumplirá la ley, venden CBD, se pasan... Es que las ASOS están en un vacío legal, no hay... Ya, es que ya están mal. No hay ninguna ley que las permita, su propia existencia es irregular. Es estar en un vacío existencial en el cual se supone... O sea, si no compraran hierba y no vendieran hierba, no estaría mal, pero el problema es que compran y venden hierba. Y eso está prohibido. Lo del hormigón, sí, lo del hormigón se hace mucho más en Alemania o en Suiza, pero por nos eso piden, mismo, nos piden desde nosotros Alemania. Pensamos que con el tema del cambio de la economía del petróleo, la energía, al capitalismo renovable, que es a lo que tendemos ahora, al capitalismo sostenible, pensamos que el tema del hormigón
puede tener mucho potencial mucho. En España. Entonces, si se está ya poniendo de moda el tema de que la gente tiene su molino en casa, o tiene su geotermia, o tiene su aerotermia. Si diría yo que somos personas más o menos conocidas y que a veces salimos en la prensa y esto, y que aparte tenemos contactos en prensa que les podemos contactar, digo, ahora que poco a poco, cuando recojamos la cosecha, si la vendemos y facturamos no sé cuántos millones en Green Capital y tal, pues podemos ser noticia en el sentido del sector del cáñamo. No, a ver, sí que podemos mandar una comunicado de prensa, eso sí. Si conseguimos que se nos asocie, pues igual que a las hipotecas, que se nos asocie al tema del THC y del cannabis. Oye, que nosotros a las hipotecas, gracias a eso, vivimos, montamos la empresa, empezamos a entrar capital, a tener clientes y a darle salón fuera. De belleza y vendíamos el producto de Icon de CBD para tratamientos capilares. Ah, pues tenemos cremas. Crema, sí. Y hay ojato, tenemos eso cremas. Sí, eso sí, eso es cosmética. Tenemos producto cosmético. También podrías vender flores, ya que vendes la cosmética, sin no, problema. No, mejor que no lo mezcle. Pero ¿por qué no, Silvia? ¿Qué problema hay en que venda flores? Es que la flor... Bueno, el CBD Nature. Sí, la marca CBD. Hacen tratamientos de belleza. No venden nada para no, es ingerir. Por el tema de la imagen, que Mr. Frank es muy juvenil, entonces no pega en un sitio. No, tenemos una imagen específica para un cliente más farmacéutico o más... No farmacéutico, pero que busque una estética más sobria. Para temas cosméticos, para temas así, tenemos la CBD Nature. Pero es más para masajes, no, para sitios más zen. Sí, espera. No para tanta... ¿Cómo decirlo? Pues tan hardcore como esto de la Harley Quinn negro, colores brillantes, el Space Rock. Mira, eso. Tenemos esta marca, ¿ves? Que esta marca... Es más, porque la otra que tenemos es una marca mucho más juvenil, más como de... La Harley Quinn, la Gorilla Glue, todo negro y mira, colores esto brillantes. Es lo que dice la Silvia, que esto no deberías de ponerlo porque es demasiado cantoso y demasiado chillón y es poco formal. No es formal, es juvenil y llama para los chavales o para poner en una frontera, por esta ejemplo. Esta de aquí te encajaría más, esta te encajaría más. Podríais decir que hacéis casas ecológicas. Claro, Dintín, sí, es que ese lo es el decimos, proyecto. Lo tenemos en el PDF. Lo tenemos, mira. Y en la web. Green Capital, Steel Frame. Sí, es lo que hacemos. Presentación Steel Frame. Esto es de hace un año, de enero, mira, ¿ves? De enero, tío. Mi cariño se ha bugueado el cacharro. Aquí hablamos de las casas ¡hola! Estas. Mira, ¿ves? Con Steel Frame puedes ahorrar un 40% de energía respecto a una construcción tradicional. Tiene 2,5 veces más resistencia que una pared de 10 centímetros con lana de vidrio que una... Pues, o sea, bueno, perdón. Una placa de 10 centímetros de hormigón de cáñamo tiene 2,5 veces más resistencia que una placa de 15 centímetros tradicional, ¿vale? O sea, que te ahorras un 30% de placa y aguanta 2,5 veces. Placa, ¿cómo era? ¿Vale? Luego, la mano de obra para una casa normal son de 10 a 12 meses con los promotores que trabajamos nosotros, ¿eh? Y estas en 5 o 6 meses se pueden hacer, porque viene todo prefabricado, ¿vale? Que eso es el siguiente nivel, que es hacer placas. Placa. Y bueno, ahí tenemos las ventajas y cosas que tenemos que acabar. Estos son ejemplos de proyectos y está por acabar, chicos, está por trabajar la cosa, ¿vale? Esto es muy, muy introductorio. Pero bueno, yo tengo varias ideas y tengo mis... Simón, a ver, vamos a hacer algo. Te voy a decir mi idea, ¿vale? Te voy a decir mi idea encriptada y a ver si la captas, ¿vale? En voz alta. Es que se me va a pasar luego y no me vamos a acordar. Si yo te digo... THC, Volt en Malta, ¿tú qué piensas? ¡Wala! Ya ves, está muy bien. Pero yo no sé si se podría. ¿Con bueno. una chica que tenga licencia? Sí, alguien que tenga licencia, sí. Está bien. Bitcoin es el primero sistema monetario con una base de ingeniería genuina. Que no es un sistema monetario, Solbra, tío. Pobrecito. Madre mía, tío. Él sigue intentando tener razón. Yo, Solbra, si después de que hayas perdido el 70% de la cartera delante nuestro, estando en directo, comentándolo, tío, vende, te prometo o una parte, que con esa parte podrás comprar el doble de bitcoins o el triple, ta, ta, ta. Y siguiendo esto, sigues buscando excusas para tener razón, no hay nada que hacer. Pero ya, Yohato, tú eres el que ha invertido, ¿no? En Macedonia, me parece a mí. ¿Está pensado para material estructural? José, eso ya te tendría que contestar el promotor. Una persona que sepa, sí. Yo un no sé qué quiere decir ingeniero. Material estructural, tío. No tenemos ni idea.
tenemos a un experto de estos temas. Pero que tenemos demanda en Suiza y en Alemania, sí. Y si tuviéramos ya el muestrario, estaríamos ganando pasta. Entonces, vamos a Marruecos ya mismo cuando podamos. Y es el mes que viene. Sí. No hay otra ventana. Pero vamos, que ya tengo demanda, tíos. Tengo pero una persona muy top. Cuando tú te enteres de que es un sistema monetario, ya estará en 500.000. Fíjate si queda. Mejor que tardes más en entenderlo. Bueno, Solvera, tío, ya te digo. Yo, tranqui. Yo no lo entenderé nunca, tío. No, no es un sistema monetario. Ahora mismo no. Aunque tú lo quieras llamar. Si cambia algo, pero ahora mismo no está bien. Está puesto que el que tenga más dinero manda. Y otra vez, ¿quién tiene el control el máximo de Bitcoin? Los grandes fondos. No es un sistema monetario. Que es peor así. Que están los grandes fondos sin limitación para hacer lo que quieran con vosotros. Por lo menos en el mercado regulado tienen regulación. Que son los bancos centrales y los reguladores vigilando que no hagan trampas y que no hagan lobbies y que no se asocien y hagan trampas y hagan no sé qué. Pero aquí dime, las sí, cripto. Soy el héroe, mañana os hago los ingresos, iba a hacerlo. Pero tranqui, pero... tranqui, no. No, si no lo digo era por eso. Era para identificarte. Digo que... para tenerte ahí en el chat, saber quién eres tú. Que... no, para lo del Genbit quedaríamos una marca, no lo de SS es para el CBD. No, lo de SS es para el CBD únicamente. No sé qué iba a decir ya, chicos, estoy cansado, son las 12. Cari, yo apuesto a que o te das la vuelta a la camiseta o te das la vuelta tú y les enseñas la parte de atrás de la camiseta. Si no se ve, se me ve. ¡Hala, tío! Pues ponte de pie, a ver. Ponte de pie. Ponte de pie, a ver. Que podemos ponte, hacer. Ponte de pie. Podemos hacer distintas. Tenemos las especificaciones técnicas, pero el tema es que según cada cliente haremos una mezcla diferente. No, esto normalmente, a no ser un cliente muy noob, para va a petición de cada estructura, necesita un tanto de texto, cada ingeniero pues te pide. Clientes un poco premium, que es lo que nos interesa al final, como mínimo un constructor o un promotor, pero realmente lo que nos interesaría serían distribuidores de materiales, el cliente. Si tú me encuentras un promotor o un constructor, no te voy a decir que no. Que es lo que llamaríamos un cliente final o venta business to consumer, B2C, pero nos interesa la venta B2B, ¿vale? Es decir, vender a proveedores de constructores, ¿vale? Por ejemplo, ir al pueblo este de aquí y ir que a... luego es lo mismo de siempre, cuando vendes a un cliente final, pues el precio es mucho más alto, entonces tienes un margen más grande, claro. Pero es muy poquito lo que una persona sola que va a hacer una casa, claro. Dos o tres, como mucho. Un constructor que venga para comprarte para hacerse una casa dosada, pues es un cliente de caca, con perdón. Es un cliente que lo vas a ver una vez, pues te va a comprar no sé cuántos sacos una vez y ya está. Y te va a dar mucha faena la misma que un grande, ¿sabes? Y a nosotros nos interesa que nos compren por toneladas. La vas o por camiones, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, no vamos a decir que no a nada, sobre todo al principio. Aunque se haga una casa con nuestros ladrillos, ya podremos hacer claro, foto. Es algo con lo que no contábamos y está saliendo muy bien, la verdad. Claro. Y no, hay demanda, tíos. Es que nos han pedido ya varias veces. Hay pero dos es que personas. Varias personas están esperando para comprar. En Suiza y en Alemania que están esperando, tenemos imaginaros. Clientes ya es interesados. Tierra, tierra, que hace un frío que te cagas. ¿Qué dices? Ponte. Mira, tienes ahí sin ya, no digas eso, Furi. Tío. Hostia. No, entonces, que vayan a crear las CBDC no es el fin del dinero en efectivo, chicos. Es otra forma de dinero. Como cuando las tarjetas... Igual que aparecieron los billetes, ver, igual que aparecieron digital, las monedas, desde... igual que... ¿sabes? Y bueno... desde que entramos al sistema monetario, que hace muchos, muchos años ya, chicos. ¿Qué tiene de especial ese material que no tengan otros? Pues ya lo hemos explicado. Que es más eficiente energéticamente, que necesitas menos volumen de material, que tiene más capacidad de aislamiento. Que eso hace que ahorres mucha energía. Que ahorras un 40% de energía, que libera aire bueno en tu casa y come aire malo. Es decir, come CO2 y echa oxígeno por las paredes. Dice, puedo preguntarles a mis antiguos profesores de estructuras en una semana y os doy feedback de qué posibilidades le ven, ya que vale. No trabaja para clientes particulares. Vale, José. Gracias. Pero que es algo que ya existe, ¿eh? O sea, hay varias marcas en Europa que ya lo venden. Nosotros lo que queremos es aprovecharnos de pero los pocas, costes, ¿eh? De los costes de Marruecos para crear un producto con marca europea, porque lo pondremos con marca española, pero fabricado en Marruecos, ¿vale? Y vender en Europa. Para invertir en las casas ecológicas, el mínimo va a ser 35.000 euros, Julio.
Porque esto es una oportunidad que va a pasar solo una vez en la vida y solo queremos tener tres socios, que uno ya lo tenemos. Que estén ahí, que le den valor añadido, que sea porque o son constructores, entonces, o tienen una inmobiliaria. Estos son los proyectos. Y ya, o quieren estar en el diseño de marketing del CBD porque es el sueño de su vida. Lo que no queremos hacer, o sea, si en enero no hemos conseguido los tres socios, pues diríamos a partir de 5.000 o a partir de 10.000. Pero pensamos que sí los vamos a conseguir. Y le podría... Porque así seguro que se implican, porque vamos a estar en las reuniones. Necesitamos gente implicada porque nosotros no podemos dar a cabo con todo. O sea, no podemos dar abasto con todo. Entonces necesitamos a alguien que se implique. ¿En Marruecos es legal hacer el Genkid? Bueno, eso es lo que estamos mirando, Tintín. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros tenemos nuestros trucos, no hace falta que digamos más. Sí, sí. Vale, nosotros estamos encontrando la forma. Guiándonos. Por eso llevamos 9 meses trabajando en la idea, ¿sabes? Y no hemos podido avanzar hasta ahora, ¿no, Silvia, cariño? No es tan fácil, ¿no? Pero que ya lo tenemos, sí. Muchos proyectos veo yo a la vez. No, es que no son a la vez, Anonymous. Esto es el año que viene, cuando hayamos recogido y vendido el primer cultivo y ya haya un equipo comercial y ya nosotros, nuestra tarea es conseguir el capital. Yo he currado desde abril hasta agosto y no había plantas, ¿entiendes? Y ahora le toca más trabajar a nuestro socio, a otras personas. Hacer el equipo comercial. Y nosotros, una vez acabe el tema de conseguir el dinero, casi no pintamos nada ya en Macedonia. No estaré aquí porque quiero estar aquí. Porque hay otras personas que se encargan de las tareas. Claro. Nosotros podemos contribuir a la parte comercial ahora, que es un riesgo, pero no poniéndome a currar yo, buscando este cliente y el otro, que también lo voy a hacer, sino definiendo un marco de actuación, buscando unas personas responsables y delegando en ellas. Entonces, una vez yo tenga 2 o 3 comerciales en plantilla, pues yo podré dedicarme a otras cosas, ¿vale? Y luego, tranquilamente, tenemos todo el 2023 para arrancar estos proyectos que ya hemos dicho que a lo mejor estamos 6 meses sin ver un duro o 9 meses hasta que abrimos la tienda no sé dónde. O sea, son proyectos que entre enero y diciembre del año que viene afrontaremos y en los que estamos apoyados en otras personas. Es decir, para la tienda de Sevilla nos basamos en una persona de Sevilla que se va a quedar la mitad del pastel. Para el tema del Hemgrid nos basamos en una persona en Marruecos. Porque va a estar cobrando todo el año a lo mejor sin casi cobrar. Cobrando lo que venda, a lo mejor. Los líderes de negocio no somos Silvia y yo, ¿vale? Nosotros somos los que buscamos la financiación. Traemos el know-how, traemos inversión, traemos no sé qué. Pues nuevamente, organizamos una vez, una vez conseguida la inversión, nuestra tarea bajará en intensidad, ¿vale? Deja un trago. Bueno, chicos, ponga la piña y nos vamos. Ponga la piña ya. No saques más, hombre, cariño. Esta noche es noche de fiesta. Na. Tenías que pagar muchas deudas. ¡Monster, vida. Monster! ¡Triqui, triqui! ¿Cómo es que dicen? ¡Cheque, cheque! ¡Cheque, cheque! ¡Chetri! ¡Chetri! Chicos, ya sé contar en macedonio. A ver. Cuéntanos. ¿Qué estoy buscando? No sé ni lo que voy a hacer. Ah, el piña. Tengo que bajarme una aplicación para que las cosas estas funcionen mejor. A ver. Un momento, chicos. ¿Qué ha pasado? Uy, sí, se ha bugueado. No, no empieces a tocarlo, cariño. Se ha bugueado. ¡Uy, mierda! Ya está. A ver. Reseteo máximo. Charlando con Alexis. Se eu te mostrasse um carrão bonito como esse, um Tesla, ou um relógio bonito, um Rolex, ou até mesmo uma vida bonita como essa. Se tu quieres um coche bonito como este, um Tesla, mira, poncito tal. Aqui é todo mais barato que na Espanha. Aqui na Suíça, olha que lindo aqui. E seria suficiente para você não pular esse anúncio? Sim, eu tenho uma má notícia para você. Você não está preparado para ter retornos consistentes no mercado. Perfeito, agora sim que sim, já estamos em direto. Ya se hace, ¿vale? Son muchos market makers que aportan liquidez a KuCoin y Binance, por ejemplo, pues ponen un orden límite de venta en Binance y una de compra en KuCoin, por ejemplo. Y entonces lo que ocurre es que ellos en ningún momento se están exponiendo a la volatilidad del mercado y simplemente se dedican a... ¡No!
Al poner dos órdenes, claro que se están exponiendo, porque puede ser que una se cruce y la otra no. Es lo que nos explicamos. Por eso decimos que el arbitraje sí tiene riesgo, no es verdad. Es como el que dice que el arbitraje no tiene riesgo. Pues sí tiene riesgo, es un tipo de trading al final. Coleccionar comisiones. Y bueno, ese es el concepto de delta neutral. No está todavía terminado porque, como os he dicho, hostia, hay luego... Delta neutral no es poner una orden limitada de compra y de venta, es comprar una opción de compra y comprar una opción de venta que venzan el mismo día. Entonces sí que estás delta neutral, porque tú la compras, ya no hay marcha atrás de que no se te cruce. La puedes... Bien, Tintín, gracias. Con una orden a mercado, tío. Están, muchas gracias. Están aplicando un tema de opciones a mercado. Pobrecito, aunque tiene conjugados palabras seguidas. Cariño. Muchas variables a tener en cuenta. Y yo en lo personal me estoy enfocando en eso. Es decir, es donde está mi foco ahora mismo. Más que nada, porque si ves el resto del mercado, dices, bueno, puedes hacer algunos farmings, pero es que los farmings tampoco tienen ningún misterio, ¿no? Esto, chicos, es un experto en Binance. Farmings, que es básicamente dejarle tu dinero a otro tío, a otra compañía, a expensas a que te vayan dando mal y luego recoger al cabo de no sé cuánto. Darle un botón, eso empieza a farmear y ya está, ¿no? Y el mercado en spot no se mueve. Y ya está, pues, y él trabaja porque es tonto, ¿no? Porque podría darle un botón y ya está. Todos millonarios. Un airdrop por ahí, como tú ya sabes, ¿no? Pero poco más, realmente. Me ha gustado, ¿eh? Como tú ya sabes y como sabe Dojo Crypto también. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, men, que hay que hacer shorts, como sabe Dojo Crypto, dice el de... Ay, madre mía. Cariño, tío, lo tengo de verdad grabado diciendo que los shorts, que como alguien hace shorts, que hay que ser gilipollas para hacer un short a un activo que siempre sube. Es que, tío... Estamos trabajándolo, pero bueno, la verdad que las oportunidades que hay a día de hoy yo creo que son más oportunidades de posicionamiento. Es decir, estás hablando de vamos a ver cómo trabajamos V3 bien, vamos a ver si puedo desarrollar un algoritmo, vamos a ver si puedo participar en un potencial airdrop. Claro, todo esto al final son cosas que a día de hoy no... Delos ya quiere lanzar su propia cripto, por lo que está diciendo. No sé, pero sí, dice sí, que sí. Se va de... Que los cripto youtubers han muerto, dice, tío. Permanent Lost, hay que saber mucho para hacer tanto farm como arbitraje. Es darle a un puto botón, literal, ¿vale? Pero bueno, dale, cariño. No dan un resultado como tal, sino que es más el trabajo hoy para cosechar mañana. Entonces yo creo que esto es un poco también de lo que vamos a hablar durante el directo de hoy. De hecho, recientemente además ha venido de fábula porque ya teníamos esta charla cerrada, pero estamos todos yo creo que en la misma sintonía, y es el hecho de que nos hemos dado cuenta de que todo lo que venimos haciendo quizá en 2022 no va a tener mucha cabida en 2023 o va a tener... A ver, lo que has hecho en 2022 ha sido hacer el pringao. Y perder el 98%. Tú no te has dado cuenta, pero lo que hacías en 2021, en 2022 ya no lo has podido hacer. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Mira, yo os enseño. El mercado lleva cayendo. Ahora ya casi va a empezar a subir. Ya ha pasado lo peor. ¿Vale? Muy buenos días. Vamos a ver a qué se ha dedicado él este 2022. Y me voy a remontar. Ah, estamos en el mes de octubre, pues 10 meses atrás, en los vídeos que ponga hace 10 meses. Vamos a ver, ¿qué nos ha traído este 2022, Delox, contigo? Vamos a ver. El experto de Terra Luna. Es un cabrón. Y deja, que hicieron un artículo, o sea, hay un artículo en prensa en el Confidencial, en el que ya nombran a Delox como diario cripto estafador de Ponzi y Nimbus, y al experto en Luna Terra, el minimalista este. De la marinera, tío. De la marinera. 7 meses, nos vamos acercando. 8 meses. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Delox. Veras, podía hacerte rico por 70. Toma ya. ¿Cómo te ha cambiado la vida 2021 y qué esperas de 2022? Parsec Network announces its first product, the Tsunami API, creating a new... Pues mira, David, ya estamos aquí en directo, puntuales, 6 de la tarde, ¿cómo estás? Aquí estamos, hoy sí que me pillas fresco, es decir, hoy no son las 12 de la noche ni las 11 de la noche. Esto es David con su móvil, ¿vale? Con su Android, pues eso, subió de 5.000 suscriptores, bueno, tenía 500 cuando lo conocimos, pero subió de 5.000 suscriptores a 60 y pico mil. Con un móvil, el colega. Ya ves. ¿Para qué me voy a comprar un PC? ¿Y para qué voy a compartir pantalla? No había compartido pantalla nunca
él con su careto y con su móvil, a veces cocinando, a veces haciendo spinning. Hoy estoy fresco y hasta ahora todavía tengo energía suficiente, al menos hasta después de cenar. Bueno, yo también os comento un poco cómo ha sido la ocurrencia de hacer este charlando. Le digo a David, David, estoy jodido de la garganta, no me veo con puertas de hacer un trayecto. Yo soy fan de ellos. La verdad que cuando les quiten los canales ya y como a Jacinto y yo todo, los echaré de menos como he hecho de menos momentos, al Santi Fuente. Habrá momentos como ahora que digo, hostia, una llamada de éxito ahora, tíos. Me animaría a la noche, pero a un nivel que no os lo podéis imaginar. Bueno, chicos, nos vamos, que esto se ha puesto contador. O sea, llevamos mucho más de 1:50, en verdad, nena. ¿Sabes? Porque se ha puesto a contar y hemos de madrugar mañana, hay que hacer lo de las plantas, viene el otro que tenemos reunión. Pues mira, David, ya estamos aquí en directo, ¿no? Puntuales. Ya solo somos 65, mira, llevamos... Yo los echaré de menos. ¿Cuánto llevamos de directo? 2:29, 2:30, está bien ya, hombre. Bueno, chicos, nos vamos a cenar. ¿O qué quieres ver este vídeo? Es que lo vamos parando todo el rato y no acabamos. Oye, yo vi una noticia que... Ah, si dura 3 horas. Yo había visto una noticia que habían vendido, que aquí dice algo del Bitcoin. En algún momento de las 3 horas, ¿sabes? No, aquí al principio pues le pregunta en algún momento esto, ¿qué ves? ¿Qué previsión tienes? Venga, vamos a ver esto rápido. Me podría fijar, dañarla todo, gestionar todo, toda mi vida y adaptarla a la suya también, ¿no? Y complementarla. Así que en ese aspecto sí que ha sido un cambio importante en mi vida y es algo de lo que me siento orgulloso, ¿no? Por esa parte, por el haberme visto lo suficientemente fuerte como para yo solo, sin pedir ayuda de niñeras, ni de padres, ni de abuelos, ni de nada, haberme podido hacer cargo 100% de mi hija. Eso es algo que a mí me ha cambiado la vida en este año. Luego también, en otros aspectos, en el mundo cripto además no me ha cambiado tanto la vida en general, porque yo ya llevaba años en el mundo de las criptomonedas. Sí. Pero tío, en 3 vídeos atrás ya estaba en Nimbus, ¿vale? O sea, literal... La única diferencia era que antes no era público y ahora sí soy público, ¿no? Por así decirlo. Pero yo sigo igual en el mundo cripto, en el mismo tema. Lo único que, como bien digo, ¿no? Antes pues siempre lo he hecho pues en mi vida privada, con socios, con gente que está metida en el mundo cripto también desde hace años. ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho con socios? ¿Y qué es lo que siempre he venido haciéndolo? ¿Qué? ¿El qué con socios? ¿Robar? De forma no pública. Y ahora pues desde que YouTube ha empezado a crecer y tal y hemos seguido trasladando pues... YouTube empezó a crecer desde el 2010. ¿Qué dices, Ojana, tío? Que no, que tú llevas ya desde el 2018 en YouTube, puede ser. Lo pone en su canal. En su canal, si vas a información, ahí pone desde cuándo lo tiene. Y os aseguro que este tío tuvo YouTube para subirse a sí mismo. No se ha visto un vídeo de nadie. Este no se ha visto un vídeo de nadie. Y este cogió y abrió el canal. Y hacía vídeos de espiritualidad, del camino de la Reiki, vida, de cosas de Reiki, de cosas de la atracción, del poder de la atracción, de que realmente uno cuando cambia y no sé qué. Mierda poncera, ¿vale? Básicamente. Basura para captar, para follar mente. Ya me he convertido pues, en alguien público, ¿no? Y sobre todo... ¿Pero qué dices? ¿Qué es alguien público? Vamos a ver, hoy en día que cualquiera tiene un Facebook, todos somos públicos, tío. ¿Qué dice? Un público. Me he vuelto un público. ¿Qué es un normal? Me he vuelto público. El último trimestre del año, cuando empezamos a crecer con fuerza, que ahora también me ha afectado en mi vida personal de forma no negativa, sino positiva. Y es que yo hago mi día a día, mi vida normal, salgo a la calle y ahora ya pues es inevitable, ya me pasa muchas veces, ya me está empezando a pasar la mayoría de veces que salgo a la calle. Y es que alguien me reconoce, ¿no? Siempre hay alguien que dice, hostia, eres David de Ojana Digital, ¿no? Alguien que esté metido en el mundo. Es que vives en Reus y ya no es porque te sigan o eras súper famoso. No, porque... Eres del pueblo. Eres del pueblo, básicamente. Ya está. De las criptomonedas aquí en España, acabas sabiendo tarde o temprano quién es David de Ojana Digital, ¿no? A día de hoy. Y entonces, en ese aspecto sí que me ha cambiado un poco la vida, ¿no? Vas por la calle. ¿Has dicho que en cualquier lado de España? Da igual, vamos. David de Ojana Digital, no sé qué, ya. Paras ahí a saludar porque vienen y te saludan. Que tú no sé, porque tú estás todo el día ahí metido en casa y no sé si... No, a mí, mira, te digo una cosa. A mí, desde... Qué horror, ¿dónde has dejado el uranio? Que luego habrá quien nos siga y quien no. Pero realmente lo que te hace conocido son los impactos que tú tienes. Tú mismo lo has visto, es decir, si te vas a las analíticas ves que a lo mejor has alcanzado no sé cuántos millones de impactos, que son no sé cuántos millones de personas que han visto tu miniatura, donde sale tu cara, donde sale un título donde pone tu nombre y donde ocasionalmente hacen clic y miran el contenido.
Pero ¿verdad que hay muchísimos youtubers que sabrías reconocer por la calle y que ni siquiera has visto uno de sus vídeos? Yo no, de lo que... Sí. Tú pues sí, lo mismo pasa con nosotros. Hay gente que dice, este es el gilipollas ese que pone la cara de sorpresa, en plan de, pues ese es el tío ese, ¿sabes? Y a lo mejor no sabes ni qué voz tienes, pero seguro que te sabe. El problema ya no son las horas, es la energía con la que tú afrontas esas horas. Porque imagínate, ¿no? Ahora mismo yo... 3 horas de stream. Y progresando poco a poco. Venga, y vamos, asegurarme de que cada paso que doy... que esta gente solo quiera juntarse conmigo porque les aporto cosas, porque les ayudo, porque invito, porque hago esto, porque hago el otro y... Ah, que Ohana invita. Seres de otro planeta, amigos. Son personas como tú, literalmente, que tienen un numerito más grande en según qué red social, fin. Y que cuando hablan, normalmente hay más gente interesada. Ah, no, pensábamos que eran dioses los influencers. Ah, ¿sí? Siguen teniendo los mismos problemas. Son personas normales, no me jodas. Pagan impuestos como tú. Bueno, vámonos, Cari. Sí, chicos, nos vamos, que hay que descansar. Y mañana tenemos que hacer esquejes, chicos. Mañana hay que seguir haciendo esquejes. Os pasaremos algún vidito ahí de Simón haciendo esquejes y de los chicos y tal, para que veáis un poco qué es lo que nos dedicamos a hacer. Y cómo va a quedar todo, cómo está todo ya, que está enorme, enorme, pero cómo va a seguir quedando, porque ya habéis ido viendo. Yo creo que lo que ha pasado es que se ha cumplido el cupo ya de dinero que pensábamos que no íbamos a llegar. Pues ya se ha cumplido, estamos muy contentos. Y creo que lo que ha pasado también es que la gente ha ido viendo que decíamos, vamos a ir a Macedonia a hacer no sé qué. Y entonces veían que íbamos y hacíamos no sé qué. Luego decíamos, vamos a poner no sé cuántos germinando de semillas. Entonces veían que estábamos germinando semillas. Luego decíamos, ¿veis? Estas plantitas que ya están germinadas, que ya están así, hay que trasplantarlas y pasarlas aquí. Y van a caber y van a ocupar toda esta sala. De esto hace un mes y poco, tíos. No hace ni 2 meses. Y me decíais, muchos de vosotros, acordarse, vaya mierda, eso vale 1 millón de euros, no sé qué, esto es una mierda, ¿cómo va a caber todo eso en ese pedazo de sitio? Eso es un scam, no sé qué. Lo llené todo, está todo más alto que Simón, está todo a reventar de plantas y ahora estamos haciendo los clones para llenar la otra sala enterísima, a un nivel hasta aquí, hasta los topes. Entonces nada, que mañana... vamos a hacer viditos y cositas para, bueno, que mañana tenemos la reunión con los chicos para hacer cuentas bien, ver bien cuánto dinero quieren poner de más, los que querían poner de más de verdad, y que confirmen y se comprometan, igual que nosotros, a guardarles y a ellos a pagar esa parte. Entonces, en función de eso, pues haremos un vídeo diciendo que gracias, que hemos cumplido con el objetivo, que gracias a vosotros estamos cumpliendo un sueño, que estamos realizando pues una actividad con un calibre muy alto, a lo mejor a un nivel de ganancia que yo nunca he podido acceder en las actividades que estaba haciendo en mi vida, de ser empresaria o de trabajar vendiendo casas de lujo o lo que sea. El nivel de capacidad que hay ahora en esta empresa y en este proyecto de sacar jugo es muy tocho. Venga, chica. Asusta. Chiqui, digo.